Vive la magia de tu deporte favorito. Realiza torneos, arma tu liga y organiza tus eventos en instalaciones renovadas y costos accesibles. Visita las 8 unidades deportivas. Más informes en comudeleon.gov.mx o al teléfono 477-771-8158. Escribimos historias de éxito. Aquí convertimos los sueños en realidades y somos fieles convencidos que el trabajo todo lo vence. El esfuerzo y la entrega de cada uno significó la victoria. Cada vez somos más fuertes y una ciudad que quiere ser la mejor, que combina la historia con modernidad, que se mueve, que se activa, se entrega y vive el deporte con pasión. Somos campeones y un gran equipo y juntos lo logramos. Somos León, capital americana del deporte. Favorito. Realiza torneos, arma tu liga y organiza tus eventos en instalaciones renovadas y costos accesibles. Visita las 8 unidades deportivas. Más informes en comudeleon.gov.mx o al teléfono 477-771-8158. Bienvenidos a la transmisión de esta sesión 3, hoy 29 de abril, los acompañamos aquí para la primera de las pruebas, Edgar Mendoza. Edgar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto compartir contigo esta tarde en esta sesión número 3, y en donde, pues, al final de cuentas, la actividad se pondrá interesante. Tendremos ausencias en el carril número 2, en este hit de los 400 metros con vallas. Es decir, Ana Sofía Torres no está o no ha confirmado su participación, por lo cual Natalie Brito en la línea 3 de Sonora, Janice Inrich en la línea número 4 de Jalisco, Yara Amador, uh-huh, de la Ciudad de México en la línea 5, y Elena Núñez en la línea número 6 de Guanajuato, Freya Nieves por la línea número 7 de Jalisco y Yesenia Delgado por la línea número 8 estarán participando en este, el primer hit, Carlos. Así es, primer hit eliminatorio de los 400 metros con vallas femenil, que ya estamos escuchando aquí a todos los familiares, los que acompañan a las atletas, dos de Guanajuato, así que muy pendientes con Yelena Núñez y Yesenia Delgado para este primer hit eliminatorio. Las contendientes ya preparándose, prácticamente ultimando detalles, Eder. ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de las atletas justo antes de una competencia? No, hay muchísima tensión, hay mucho nerviosismo, ya están llamando, ya reciben el llamado para sus marcas. Hay mucha preocupación porque al final de cuentas hay que recordar que, mira, por ejemplo, Janice Inrich, que tiene un registro de siembra de 59-78, pues en teoría se considera la favorita al estar en los carriles centrales. Y entonces, ¿qué pasa?
pues que ella lleva con el peso, ella lleva la responsabilidad de la carrera. De los tiempos sembrados previos, precisamente es Hindrich la que registró 59 segundos, 78 centésimas. Cuando arranca oficialmente la prueba, estamos viendo pues inicialmente la primera vuelta de las contendientes. Hasta aquí podemos ver que se están moviendo algunas posiciones justo en la parte de adelante, donde pues hay que recordar que esta es una competencia muy corta, Edgar. La primera vuelta vamos a estar conociendo a las ganadoras de este hit. Sí, son 400 metros que se van, pero son 400 metros que además de desgastantes son pues muy fuertes por el hecho de que hay que librar las vallas. Entonces, cuando estamos viendo que están saliendo de pues los 300 metros, ahí es donde, vea usted, prácticamente están entrando ya a la recta. Si bien es cierto, pareciera ser que no hay ya más velocidad, les gritan mantén la forma, y mira lo que platicábamos, ahí está entrando precisamente por el carril número 5 Yara Amador, que obtiene precisamente la primera posición, una joven atleta, que ella es hija de Amado Amador, un pues ya ahora entrenador, en su momento un corredor que representaba la Marina y que de verdad daba espectáculo, le gustaba hacer mucho, una muy buena carrera siempre competitivo. Y bueno, pues aquí estamos viendo a todas estas chicas dando su mejor esfuerzo. Concluye el primer hit eliminatorio y es precisamente Yara Amador, como bien lo comentas, la ganadora de Ciudad de México, la que apretó en esos últimos metros y rebasó a sus contrincantes. Estoy viendo aquí los números, no los alcanzo a ver muy bien, pero los segundo y tercer lugar, hay que recordar que califican cuatro, si no me equivoco. Califican, exactamente, califican los tres mejores, o sea, las tres primeras posiciones y los dos mejores tiempos de cada hit. Tres primeras posiciones y los dos mejores tiempos. Pues sí, así finaliza entonces este primer hit eliminatorio de los 400 metros con vallas femenil. Lo decimos, Yara Amador es la ganadora de este primer hit eliminatorio. Y pues obviamente también vamos a poder ver en unos momentos la prueba del lanzamiento de disco, que está programado pues 16:05 y están ya haciendo sus primeros movimientos en el lado del campo. Estamos todavía aquí en la pista. Exactamente, ahí los calentamientos. Fíjate, Carlos, que es una tarde muy interesante porque, bueno, ya estamos celebrando esta primera semifinal, pero luego vendrá el lanzamiento de disco, que es prácticamente una final. Otra gran final será el salto de altura en decatlón. Otra semifinal, 400 con vallas, varonil. Luego será el salto triple, que es final. 100 metros planos, final varonil. El impulso de bala, final. También tenemos 100 metros planos femenil, final. 400 metros planos de decatlón, final. Luego tendremos semifinal de 100 metros con vallas. Lanzamiento de jabalina varonil, eliminación final. Y luego, dependiendo la conformación de y número de participantes, tendremos 800 metros planos varonil y femenil. Y en espera en este momento la confirmación de los participantes, tendremos el relevo 4x400, con lo que cerramos esta jornada. ¿Qué tanto es factor, Edgar, el tema de la temperatura? Ahorita me voy a poner aquí para ver el clima en la ciudad de León. El sol es un tema, evidentemente. Son atletas profesionales, muchos de ellos. Pero, pues obviamente, este tema siempre destaca, ¿no? Al hablar de competencias atléticas y en la ciudad de León, donde la altura también es a considerar. ¿Qué tanto lo consideran, mira, ellos también? Yo creo que, al final de cuentas, en ese momento el sol es el mismo para todos. Y esto, tú sabes, se traduce en desgaste. Tenemos afortunadamente un viento que en alguna etapa de la competencia será a favor, pero cuando van saliendo se convierte en contra, ¿no? Ahí está, entonces preparándonos ya para el segundo hit eliminatorio, donde están Norma Cuevas de Acámac, Elisa Castillo de Jalisco, Antonia Sánchez de Ciudad de México, Anaí Torres de Jalisco, Angélica Nuño de Jalisco, Cecilia Orea de Puebla y Fátima Vital del estado de Jalisco. Ya por iniciar este segundo hit eliminatorio de los 400 metros con vallas femenil. Pendiente en esa línea número 4 con Antonia Sánchez. Ella acaba de participar, salida en falso. Pareciera ser que fue un error técnico, un error en una de las plataformas. Y te decía, Antonia Sánchez
Ella participó en el Campeonato Mundial Juvenil Sub-20 en Cali, Colombia, en agosto pasado, y es hoy día una de las atletas que te podría decir trae un poco de mayor experiencia. Además, ella estudia actualmente en una universidad en los Estados Unidos, por lo que entonces podría marcar cierta diferencia en su nivel. Cuatro contendientes de Jalisco, como lo decíamos: Elisa Castillo, Anaí Torres, Angélica Nuño y Fátima Vital. Mucha presencia jalisciense. Jalisco es uno de los estados que más produce deportistas y en el atletismo no es la excepción, Edgar, y lo vemos también reflejado. Muchos atletas y deportistas mexicanos son del estado de Jalisco. Fíjate, Carlos, que mientras Guanajuato, por ejemplo, ha desarrollado muchos atletas o atletas en el medio fondo, con las honrosas excepciones como Cecilia Tamayo, que está en velocidad, pero que estudia en Estados Unidos, pues el desarrollo en Jalisco ha sido parecido, pero allá se han abocado un poquito más al tema, pues, de la velocidad. Así es, cuando estamos ya por salir ahora de manera buena, como lo decíamos, hubo una salida en falso previamente, y vamos a conocer pues a las ganadoras de este segundo hit eliminatorio de los 400 metros con vallas ya en cuestión de instantes. Y como lo decías, pues es una jornada larga, Edgar. Hoy, por ejemplo, se vivirá también la final de los 100 metros planos, tanto varonil como femenil. Quédese con nosotros porque va a ser una jornada larga. No les decimos la hora para que no se vayan a ir y puedan acompañarnos aquí en la final. Esta que es una de las pruebas más seguidas, no solo en este tipo de eventos, sino también en Juegos Olímpicos. Bueno, la realidad es sobre las 5:10 de la tarde, sí, el evento. Pero no, la realidad que si analizamos todo el programa, no deja de ser un programa por demás interesante. Sí, sí, sí. Estamos aquí viendo imágenes aquí a lo lejos ya de la competencia del lanzamiento de disco abierta. Ahí están compitiendo Sofía Dinora Pérez de El Salvador. Bueno, ya vamos a empezar con la transmisión de los 400 metros con vallas. El segundo hit ya por arrancar. Por lo pronto, las chicas ahí están a la espera de las indicaciones, porque lo que vemos aquí a la distancia es que la parte de jueces nos están compartiendo, perdón, Edgar, el tema de la salida en falso con estas repeticiones. Estamos viendo ahí el error un poquito. Decías que fue un error más técnico, ¿no? Que sí, más técnico, que de hecho es lo que si observamos, que no lo pueden ver nuestros amigos, los jueces ahí están analizando. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué puede proceder aquí? Mira, pueden aparecer una bandera verde, la cual indicaría que hay un error técnico, o sea, de los fierros. Es decir, los atletas no serían sancionados. Aquí está la repetición, salida en falso. Vemos ahí la bandera. Se está acercando, se están moviendo. Así que es desafortunada situación. Elicia Castillo de Jalisco fue quien brincó. Sí, estos momentos que siempre son difíciles, ¿no? Son frustrantes. Te descalifican de una competencia. Fíjate que por la mañana José Jaime Rodríguez de Sinaloa también dijo incluso el presidente de la Asociación de Sinaloa, dices, ¿qué le pasó a este? Pegó un reparo. Sí. Y literal. Estamos viendo ahí el momento de la repetición. Sí, la verdad es que hay un poquitito, mira, si nos regresa, ahí está, mira, a apreciar, sí, en la línea número 3, y sale ligero, o sea, es cuestión de nada. Sí. Lo que lo catalogan como un robo de la salida. Algunas veces puede parecer que son muy estrictos los jueces, ¿no? Pero este tipo de reglamentaciones, pues obviamente las tienen que estar observando para que no haya ninguna ventaja que le pueda dar sobre las otras contendientes que salen, digamos, de manera normal. Pero sí, es cuestión de nada, un movimiento casi de décimas, si no centésimas de segundo. Fíjate que en la mañana comentábamos con el profesor Benjamín Vidaurri el hecho de que, por ejemplo, en Juegos Olímpicos, Linford Christie, en la gran final, igual, un pequeño error de estos, y es concentración al final de cuentas, y el resultado fue de que pega el brinco
y quedó eliminado en la mera final. Pues imagínate, ¿no? Aquí estamos hablando de un hit eliminatorio, pero pues es el encuentro nacional, ¿no?, de las federaciones mexicanas de asociaciones de atletismo, así que es una oportunidad que se pierden de estas atletas con este tipo de cuestiones. O sea, imagínate toda la preparación de meses, de años, para que una situación de este tipo te pueda descalificar ya en un hit eliminatorio, previo a una final, previo a buscar Juegos Centroamericanos y competencias internacionales importantes. Carlos, esto responde un poquito a lo que me decías, ¿no? ¿Qué pasa por la cabeza? Pues pasa esto. Sí. Pasa ese nerviosismo, pasa pues esa situación que al final de cuentas pues la deja fuera, ¿no? Sí, sí, cuando estamos aquí, pues, estamos muy cerca de los familiares de Elisa y se acercan a los jueces, están tratando de argumentar que no hubo ninguna cuestión, ¿no? Y se acercan aquí también jueces para ver, van a revisar, parece todavía algo. ¿Hay oportunidad de que, se revise? Sí, puede haber un cambio. De hecho, estamos viendo porque el entrenador... A ver, si nos regala la producción, veamos. Ahí está en la línea número 3. Uh-huh. Elisa Castillo, en tiempo normal, en tiempo real, lo que fue. Sí, velocidad normal. Sí, es casi imperceptible. No es imperceptible. La verdad. Y en tiempo lento, sí, lo vamos a ir retrasando cuadro a cuadro. Va ahí al 20% de la velocidad, nos dice la producción. Muy difícil detectar este tipo de... pues de situaciones, de adelantos, es muy difícil. Es nada, o sea. Ahí está. Sí, el movimiento es prácticamente imperceptible. Todavía están debatiendo de este lado los jueces cuando volvemos a ver la repetición de esa salida en falso. Parece que no hay nada, pero vamos a ver qué deciden los jueces. Se acercaron un poco para allá y ya no ha regresado. Entonces Elisa a su carril. Ya parece que no va a regresar, ¿verdad? Es esta, mira. Vamos a, se acerca uno de los jueces aquí a la mesa de transmisión y está regresando no, precisamente Elisa. ¿Nos regalas otra vez la repetición, de favor? Espérame. Está regresando Elisa Castillo, la contendiente de Jalisco, que es una de las que registró 1:03.03. Le están dando una bandera también verde. La verde, o ¿sí? sea, que en este caso es tema técnico. Mira, aquí está. Esta es la repetición en velocidad lenta, por así decirlo, cuadro por cuadro. Ahí está el tema de Elisa, justo cuando va a salir. Y pues ya con estos elementos podríamos tomar alguna decisión. Vamos a no, ver si... Ya finalmente ya está corroborando que efectivamente no hubo ningún robo, no hubo nada. Lo dice el juez. O bueno, al menos no lo explica con un like, no un dedo hacia arriba. No, pues qué bueno también por Elisa. Yo te decía, la verdad es que toda la preparación de estos atletas y una cuestión así, que donde la verdad no apreciamos gran cosa, una penalización que podría ser hasta injusta, pero bueno. Regresa Elisa y arranca ahora sí este segundo hit eliminatorio. Y como decían aquí también en la mesa, precisamente, ese miedo, ¿no?, que te da ya de... Es que de la desconfianza, sí, al final de cuentas. Terminas arrancando posteriormente al resto de las atletas. Vamos a ver si eso no le afecta cuando aquí están llegando ya pues a los primeros 200 metros de competencia. Y bueno, cambios. Mira, desafortunadamente, pues vemos que Elisa... sí se ha quedado atrás, ya trae, va a traer por lo menos 10 metros de diferencia en relación a los primeros lugares. Hay que observar por la línea número, entre la línea 7, 6 y 5, dos de Jalisco, una de Puebla, que vendrán ahí peleando. Y por supuesto, te decía, no pierdan de vista a Antonia Sánchez con el número 64, que viene en la línea número 4. Y parece ahí, que hubo una caída y también aquí tiraron una de las vallas, pero... Antonia Sancho, es Antonia Sánchez, es la que viene... Pues simplemente viene Ciudad de México cerrando. Viene el 4, el 5
y el 6. 4, 5 y 6. Antonia Anaí Sancho, Torres, Anaí Torres y Angélica Nuño, ¿no? Exactamente, así han quedado las tres primeras posiciones. Habrá que ver ahora, pues, pues los tiempos, cuáles son los tiempos con los que se registra. Sí, los registros oficiales con los que pueden tomar en cuenta su clasificación, pues ya a la siguiente etapa. ¿Qué pasa cuando, precisamente lo que vimos ahorita, Edgar, terminan por tirar una de las vallas? No, no pasa nada, no hay penalización, es parte, no. Ahí, para los que no conocen tanto de, o no han tenido tanta oportunidad de seguir estas competencias. No, no pasa nada, digo, es ahora sí que al final se te atraviesa una valla, desafortunadamente la tiras, no es limpia, no es limpio tu paso por la competencia, pero la realidad es de que no es lo ideal, porque al final un golpecito de estos, lo único que te genera es que puedas perder el ritmo en torno a cómo vayas a atacar a la siguiente valla, ¿no? Entonces, pero no hay penalización. No, no hay ninguna penalización. Efectivamente. De hecho, así, mira, estamos observando nuevamente, sí, la repetición. La repetición. Ahí estamos viendo las primeras vallas, en de qué lado nos queda, es el lado más lejano que nos queda, pero vimos también que hubo una caída y luego aquí se da precisamente lo de la valla que termina siendo ganadora Antonia Sánchez. Y te voy a decir, Antonia, pues no terminó cerrando con la potencia que le conocemos, simplemente se mantuvo, flotó y llegó. Es lo que te iba a comentar justo, Edgar, el tema de que las atletas, pues en estos hits eliminatorios, no terminan empleándose quizá a fondo, ¿no? Tratando de ganar su hit, de dar el tiempo o la posición para poder estar en la siguiente ronda, que ya sería la final. Ellas ya en ese lapso, en una final, pues estarían demostrando. Ya se están aquí perfilando, cuando estamos viendo aquí ya en imágenes, seguimos viendo la competencia del lanzamiento de disco. Ahí les decíamos, están participando mujeres, es la competencia femenil con Sofía Pérez de El Salvador. Hay que recordar que hay... No, estamos en el 400 con vallas varonil. Yo digo aquí la transmisión. Perdóname. Es que estaba escuchando, aparte, que tenemos una baja en el primer giro eliminatorio del 400 con vallas varonil, en donde Yahuel Ceciliano de Quintana Roo no participa, y entre la línea 4, 5, 6, 7 y 8 tenemos pues hombres que están en prueba de competencia. Sí, se están empezando ya a alinear en estos carriles para los 400 metros con vallas, ahora varonil, como bien lo comentas. Y pues lo que estábamos era también en la prueba de lanzamiento de disco. Nada más rápidamente repasar las concursantes. Ahí están Sofía Pérez de El Salvador, Verónica Luzania de Sonora, Sol Naomi Zapata de Chihuahua, Daniela López de Nuevo León, Alma Pollorena de Baja California y Carolina Chávez de Aguascalientes. Esto es el lanzamiento de disco femenil. Exactamente, y bueno, por lo pronto, en los últimos movimientos de calentamiento por parte de los chicos que estarán en los 400 con vallas. Ahí está el lanzamiento de disco, lo que estamos viendo aquí en la transmisión. Y que esta prueba del lanzamiento de disco, pues aquí no hay guanajuatenses, sin embargo, la presencia pues obviamente es importante, ¿no?, en el tema femenil. Salto de altura, estamos viendo también la prueba de salto de altura, que es el varonil, el salto del decatlón. Del decatlón, ahí están Iván Escoto, Esteban Ibáñez, Julio Aguilar, Jafet Suárez, Luis Madrazo y Kevin Escoto. Ahí hay un guanajuatense que es Luis Gabriel Madrazo en el salto de altura abierta, que ha estado ya en competencias nacionales y busca su clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Decimos 2023, pero pues ya prácticamente es a la vuelta de la esquina, o sea, en cuestión la, de meses. En la primera semana de junio, de julio, sí, sí, perdón. Así que esto es la relevancia. Yo no sé qué tanto también pudiera ser beneficioso para los atletas que sea con tanta, con tan cercano a la competencia ya oficial. No, todo esto es todo esto te da ritmo al final de cuentas. Te da ritmo, te da seguridad, pero también te genera un desgaste. Pues, entonces, lógicamente, hoy día los atletas, o sea, junto con su entrenador, tienen que encontrar el balance idóneo. ¿Para qué? Para saber a qué tipo de evento irás a participar, cuál es tu evento clasificatorio, que en este caso, hoy aquí en León, y luego, bueno, un par de competencias antes de, o una competencia antes de, para llegar lo suficientemente embalado ya la prueba, que será en este caso El Salvador. Pero ojo,
también tenemos que a la vuelta de la esquina están los Juegos Panamericanos en también, Santiago justamente. De Chile, ¿no? Sí, es un año en donde las agendas se han comprimido, Edgar, por este tema de los Juegos Olímpicos, todavía pasados, ¿no? Arrastrando todo eso, y que pues ya el año que entra va a ser los Juegos Olímpicos de París 2024, así que se han tenido que reducir los tiempos. Los atletas lo han comentado mucho, ¿no? En varias presentaciones de deportistas guanajuatenses en este proceso olímpico, pues que sí, esto tiene que pasar y es un requisito poder estar en estos eventos nacionales e internacionales para aspirar al próximo ciclo olímpico. Estamos viendo salto de altura todavía el varonil. 0.71 es Iván Escoto de la Ciudad de México, esto que estamos viendo en la imagen. Vamos a ver su salto. Ahí la técnica Fosbury. Sí, técnica. Una técnica de un hombre el salto que es bueno, ¿no? Falleció, tristemente. Y que con base físico-matemático el hombre, pues imagínate, encontró el punto ideal, sobre todo para encontrar el impulso y la fuerza. Pues sí. Seguimos viendo aquí las actividades de lanzamiento de disco, todavía el femenil. Es una prueba larga también, ¿no? El lanzamiento de disco, Edgar, donde las atletas, pues obviamente hacen sus intentos y pues esto, incluso algunas competencias que terminan antes y pues esto todavía se prolonga un poco más. Seguimos aquí muy cerca también de la preparación ya para los 400 metros con vallas varonil, en donde en este hit eliminatorio, el primero de ellos, vamos a repasar a los contendientes, son Yael Ceciliano de Quintana Roo, como lo comentabas, Guillermo Campos. Pero es baja él, no participa. Yael no participa. Guillermo Campos de Nuevo León, Samuel Ibáñez de El Salvador, Bruno Graf de Ciudad de México. Ahí está Carlos Barradas de Guanajuato, el contendiente local, que seguramente tiene apoyo y vamos a escuchar. Y Jesús Chávez de Aguascalientes. Aquí el que registró el mejor tiempo anterior es Guillermo Campos de Nuevo León con 49.73. El mejor sembrado. Sí, el mejor sembrado. De Nuevo León. Y bueno, por lo pronto ya están allá sus marcas como observamos. Por arrancar. Se da oficialmente. Aquí no hay salidas en falso. Y pues rápidamente intentando tomar la mejor posición. ¿Qué es mejor, cerrar con fuerza, Edgar, o tratar de sacar una ventaja? Los 400 metros es una prueba en la cual se corre a distintos tiempos, o sea, a distintas formas. En una es velocidad, que es el arranque, viene la aceleración, luego viene el cambio de ritmo entre el 200 y el 300, y luego viene la etapa de emplearse a fondo, en donde entre el 200 y el 300 los atletas buscan, al final de cuentas, alcanzar su velocidad crucero, valga la expresión, con el objetivo de intentar llegar lo suficientemente. Ahí estamos viendo a Guillermo Campos, Guillermo, me parece. Campos, sí, en la línea 4. Luego es Ibáñez. Con Ibáñez y con Bruno Graf. Graf de Ciudad de México, los primeros tres en este hit eliminatorio. Pues sí, se escuchan las porras, qué bueno, ¿no? Esto también los motiva mucho, tener cerca a sus familiares, a sus amigos, a conocidos. Y ha concluido entonces este hit eliminatorio que se lleva Guillermo Campos, cumpliendo entonces lo que habíamos dicho, ¿no? Con el mejor tiempo sembrado, 49.73. Ahorita vamos a, aquí fueron un poquito 56 segundos, me parece. Pero Guillermo Campos entonces imponiéndose en el primer hit eliminatorio de los 400 metros con vallas varonil. Sí, se están, alcanzamos a observar aquí los tiempos, bueno, se atraviesan los atletas y entre los jueces y se nos pierden, ¿no? Barradas que tiene, bueno, ahí estamos viendo, Graf fue el tercer lugar, ¿no? Sí. De Ciudad de México con 55.70. A ver, ahorita la posición 1, ahí está nuevamente. Este ya es Chávez de Aguascalientes. Es con... Y Ceciliano de Quintana Roo. No, que no participaba. Bueno, no, ahí no, de hecho no decía tiempo, así que muy probablemente sí, no participó. Cuando la producción de aquí de Deporte Digital nos está dando detalles todavía de la competencia de lanzamiento de disco femenil, que continúa en desarrollo algunos de estos lanzamientos. Y vamos a pasar ahora precisamente a salto de altura. Y nos volvió a tocar, fíjate, justamente Iván Escoto con esta oportunidad.
aquí tiró, desgraciadamente, no es salto bueno, como lo podemos ver, le levantan la bandera negra a Iván Escoto de Ciudad de México. Exactamente. Y volvemos ahora entonces al lanzamiento de disco femenil, que es una de las competencias marcadas en esta primera etapa, porque hay que recordar que pues prácticamente podemos dividirlo en tres, la jornada del día de hoy, la sesión número 3, que empezó oficialmente a las 4 de la tarde, y pues vamos a ver en qué concluye esa etapa del lanzamiento de disco ya en unos momentos más. Ya están empezando a llegar los atletas del segundo heat eliminatorio. Repasamos rápidamente los nombres: Edgar Sandro Rocha de Guanajuato, Pablo Ibáñez de El Salvador, Óscar Flores también de Guanajuato, José Manuel Arias de Guerrero, José Julián Álvarez de Baja California y Luis Romero de Guanajuato. Aquí el mejor tiempo previo sembrado lo registró el salvadoreño Pablo Ibáñez con 50-24. Ya se están empezando a formar en los carriles, como lo comentábamos. Y representante, perdón, Carlos, él es representante de El Salvador. El Salvador inscribió una delegación de 20 deportistas. Así es, El Salvador, que pidió, digamos, este permiso, por así mencionarlo, para poder venir a esta competencia, ¿no? Como fogueo, para poder ver. Hay que recordar que ellos van a ser anfitriones, ¿no?, de los Juegos Centroamericanos, entonces quieren que sus atletas tengan la mejor preparación posible, tener este roce con atletas mexicanos, en donde pues obviamente la región es importante. Arranca entonces el segundo heat preliminatorio de los 400 metros con vallas. Exactamente, sí. Y bueno, tenemos carriles del 3 al 8 completos. Ahí estamos viendo en esta recta del hacia el 300. Y bueno, pues aparentemente todavía no hay definido nada. Lo que sí te puedo decir que por la parte de adentro, Sandro Rocha se está aplicando, aunque también al que estamos viendo con un buen desempeño es a Pablo Ibáñez del Salvador. Están prácticamente adentrándose ya a lo que es la zona de los últimos 100 metros. Aquí estamos viendo al salvadoreño que no tiene mayor problema. Ahí viene sin mayor problema. 102, sí, el número 102. Y bueno, pues ahí atrasito por la línea número 6. José Arias del estado de Guerrero. Y Óscar Flores es la tercera posición de este segundo heat eliminatorio. Así que bueno, cumpliendo. Es Pablo Ibáñez el ganador, ¿no? Sí, hay que recordar, bueno, que son dos hits. Así califican es. Los tres mejores, o sea, los tres primeros lugares y los dos mejores tiempos. Vamos a ver la repetición de esta prueba, en donde vimos que en algún momento de los atletas empezaron a despegar ya sobre el final de la competencia. Estamos viendo aquí todavía algunos detalles del salto de altura varonil de Decathlon. Aquí está ahora sí la prueba, la repetición de los 400 metros con vallas, que gana entonces el salvadoreño Pablo Ibáñez. Estamos viendo aquí los tiempos oficiales que nos publican, que registran, mejor dicho, en la pantalla LED. Sí, prácticamente sin esforzarse, diría yo, Pablo Ibáñez. Edgar es un competidor, yo creo que de los favoritos. Obviamente la exigencia será mayor en la final, ¿no? Indudable, ya en la final veremos, ahora sí, el desempeño de cada uno de los corredores, que sencillo no se torna. Estamos viendo detalles también. Y bueno, perdóname, Carlos, el día de mañana a las filos de las 10 será esta final. La final de los 400 metros con vallas, efectivamente, gracias Edgar, varonil, y también el femenil, es posteriormente a las 10:15, así que las dos pruebas van a tener sus finales para conocer a los ganadores y los boletos. ¿Cómo está esa situación de la clasificación, Edgar, para ir a Juegos Centroamericanos? Nos decían que son los dos primeros lugares, si no me equivoco, ¿verdad? Mira, cuando inicia la temporada, al abrirse precisamente los tiempos en donde los atletas pueden dar, se puede dar la posibilidad de que vayan a un evento de Estados Unidos o vayan a un evento a Sudamérica o a Europa, y en ese evento dan la marca, dan una marca, marcas que establece la propia Federación Internacional, en este caso la World Athletics, y si, por ejemplo, les dicen para tal prueba necesitas, no sé, me atrevería
me atrevería a decir, vamos a poner 400 metros con vallas, requieres un tiempo de 53 segundos. Y a lo mejor marcaste los 53 o los 52.99, pues ya estás dando marca. ¿Y qué pasa? Bueno, pues tienes marca, digamos, tienes apartado un lugar para formar parte de la delegación de la selección mexicana, pero viene tu evento, que en este caso es el clasificatorio, que es aquí, y tienes que demostrar o revalidar tu constancia de forma, manifestar el momento que estás viviendo, para con ello, entonces, dar el paso y decir, ok, estás en forma, adelante, tienes el lugar. O sea que todavía, posterior a esta competencia, puede haber otros clasificados, efectivamente, es lo que estoy entendiendo, Edgar, y pues esto le abre la posibilidad a quizá los que no pues, ganan, ¿no? O sea, vamos a pensar que tú ya traes marca, y llego yo y también doy marca. Sí. Pero entonces ahí entra el criterio de ver quién es, al final de cuentas, quién está mejor en los tiempos, ¿no? Aquí estamos viendo algunos aspectos, seguimos viendo aspectos de las pruebas de campo, que es el lanzamiento de jabalina, y ya pasamos acá entonces al salto, seguimos también en salto de altura, varonil de decatlón. Aquí parece que otra bandera negra. Roja, ¿verdad? Perdón, el sol me encandila un poquito, pero sí es roja. No, ya no en la mañana hubieras visto, la pasamos sabroso, ¿eh? Es bandera roja la que registran. Acá también estamos regresando al lanzamiento de disco. En campo, lanzamiento de disco y salto de altura, efectivamente. Y pues ya esperar también lo que vendrá después, siendo poco a las 4:50, mi estimado Edgar, vamos a estar viendo la final de los 100 metros planos varonil. 4:50 está programada. Es una prueba en donde, pues hay que decir, es la verdad, pues de las que la gente quiere ver. Quizá la que, obviamente hay pruebas que, en donde la gente no tiene tanto conocimiento, pero por algo le dicen la prueba reina del atletismo. Exactamente, ¿no? Es tan efímera, tan rápida, que al final tienes que estar muy atento, porque vuelan prácticamente los chicos, ¿no? 100 metros a las 4:50, luego vamos a estar viendo en este programa a las 5, el impulso de bala varonil, que es eliminatoria y final, así que esa prueba también se va a estar extendiendo, y a las 5:10 los 100 metros planos femenil, también la final, así que las dos finales de los 100 metros están por venir. Aquí vamos a ir a un pequeño corte aquí en la transmisión y regresamos. Oye, y cuando regresemos, Mauricio Mesa, Mauricio, también se suma ya aquí a la transmisión. Así es, vamos y volvemos. Historias de éxito.
Aquí convertimos los sueños en realidades y somos fieles convencidos que el trabajo todo lo vence. El esfuerzo y la entrega de cada uno significó la victoria. Cada vez somos más fuertes y una ciudad que quiere ser la mejor, que combina la historia con modernidad, que se mueve, que se activa, se entrega y vive el deporte con pasión. Somos campeones y un gran equipo y juntos lo logramos. Somos León, capital americana del deporte. Vive la magia de tu deporte favorito. Realiza torneos, arma tu liga y organiza tus eventos en instalaciones renovadas y costos accesibles. Visita las 8 unidades deportivas. Más informes en comudeleon.gov.mx o al teléfono 477-771-8158. Vive la magia de tu deporte favorito. Realiza torneos, arma tu liga y organiza tus eventos en instalaciones renovadas y costos accesibles. Visita las 8 unidades deportivas. Más informes en comudeleon.gov.mx o al teléfono 477-771-8158. Escribimos historias de éxito. Aquí convertimos los sueños en realidades y somos fieles convencidos que el trabajo todo lo vence. El esfuerzo y la entrega de cada uno significó la victoria. Cada vez somos más fuertes y una ciudad que quiere ser la mejor, que combina la historia con modernidad, que se mueve, que se activa, se entrega y vive el deporte con pasión. Somos campeones y un gran equipo y juntos lo logramos. Somos León, capital americana del deporte. Vive la magia de tu deporte favorito. Realiza torneos, arma tu liga y organiza tus eventos en instalaciones renovadas y costos accesibles. Visita las 8 unidades deportivas. Más informes en comudeleon.gov.mx o al teléfono 477-771-8158. Estamos de regreso aquí ya en los últimos movimientos antes de los 100 metros planos varonil, la final. Y pues vamos a saludar precisamente a Mauricio que nos acompaña. Mauricio, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? No, gracias a ti, gracias a la producción de XT que nos ha acogido en este evento nacional, con la presencia de los mejores atletas de pista y de campo de El Salvador, quienes
como tú ya lo señalabas anteriormente, buscan un mejor nivel, buscan cómo enfrentar y cómo elevar el nivel competitivo que presentarán en su casa en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Hablábamos también de la importancia que tendrán los mexicanos, sobre todo los velocistas, con las islas, ¿no? Que tiene a los mejores corredores en estos momentos. Uh-huh. Y cómo también será importante la presencia de los velocistas mexicanos en este evento para tener no solamente el roce, sino tener un parámetro de lo que aspiran no solamente en Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos y el mismo Campeonato Mundial de Atletismo, que hoy no luce si no están estas pequeñas islas con gran nivel, por ejemplo, sí. Jamaica, ¿no? Entonces, hoy celebramos que la ciudad de León, Guanajuato, recibe a 450 atletas de pista y campo en este proceso que convoca la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo. Desde mi punto de vista, León reúne hoy todas las condiciones para traer eventos y tener este evento hoy, que es uno de los mejores, porque tienen a lo mejor del atletismo mexicano en competencia. Fíjate que ahora que hablas de esto, la verdad es que en León, en la ciudad de León, se ha dado mucho este impulso a varios deportes, entre ellos el atletismo, y la prueba es esto que estamos viendo aquí, la deportiva del macrocentro de León 1, de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte del Estado de Guanajuato, y justo aquí a un lado tenemos la piscina, ¿no? El centro acuático donde están también el selectivo de clavados, así que al mismo tiempo estamos teniendo la oportunidad de ver en la ciudad de León eventos importantes. Hay otras pistas también en la deportiva municipal, de la Comisión Municipal del Deporte, y esto nos habla de la infraestructura que tiene Guanajuato y de este impulso que le ha querido dar. Eso también se ve desde afuera, sin duda, ¿no? Recordarás que hace poco, antes de la pandemia, estaban propuestos como un evento de Universidad Nacional. Tenían ya todo dispuesto, llega la pandemia. Pero ¿qué sucede aquí en León? ¿Qué sucede en el estado? Que mantienen el nivel competitivo, que mantienen el poder de convocatoria y que mantienen las instalaciones para albergar en cualquier momento del año, en cualquier circunstancia, un evento de esta magnitud, ¿no? Yo he visto con gran agrado que han crecido, siguen creciendo y seguramente con este tipo de eventos lo seguirán haciendo. Y obviamente la geografía es importante, ¿no? La localización de la ciudad de León es muy céntrica. Digo, obviamente los que vienen del norte, sí. Sonora, de Chihuahua, Baja California. Sí, para ellos sí puede ser un poco más alejado, pero para gran parte de los atletas la ciudad de León y en general el Bajío les queda muy bien y esto ha beneficiado a que León sea sede de varios eventos importantes a nivel nacional e internacional, y este año precisamente la ciudad también fue declarada como capital del deporte, capital iberoamericana del deporte de 2023. Esto también ha traído un gran impulso por parte del municipio y hablamos de estas cuestiones precisamente porque las vemos, ¿no? Y las podemos, por decirlo así, palpar. León y Guanajuato están dando un salto de calidad en cuanto a infraestructura y en cuanto a apoyar a sus atletas. Y ya cuestión de minutos vamos a ver a Ceci Tamayo, que es la que pues la gran referente en el atletismo de Guanajuato, que es campeona nacional. Ella estará participando en los 100 metros, la final de los 100 metros femenil, donde por cierto registró, mi estimado Mauricio, el mejor tiempo. Estoy aquí viendo los tiempos. Ella fue el de las mejores sembradas con 11:48, Ceci Tamayo Garza. Es el mejor registro de las preliminares y estamos hablando de que es un atleta pues de alto rendimiento y que va a competir seguramente, pues obviamente tiene que correr en Juegos Centroamericanos. Pero pues obviamente antes está la prueba de los 100 metros varonil, la gran final, en donde hablábamos ahorita fuera del aire los grandes favoritos, mi estimado Mauricio, en los 100 metros planos. Hay que hablar de César Ramírez y de Jonathan Padilla de Michoacán, que son los mejores tiempos previos. Así es, retomando un poco el tema femenil,
Cecilia Tamayo trae el mejor tiempo y seguramente cumplirá aquí con el propósito, ¿no? Trae el nivel, trae la competencia, trae las condiciones, está en casa, conoce el terreno, pero lo más importante, viene preparada y seguramente estará en esta lista que el próximo lunes la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo dará a conocer ya en forma oficial, como el equipo que participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Así es, ahí estará Cecilia Tamayo. Estamos ya por, pues seguimos en los últimos minutos de preparación antes de los 100 metros planos, esa final que está pues programada 4:50, ya es unos minutos después. Estamos viendo aquí a lo lejos algunos de los atletas haciendo sus calentamientos finales, pero en general pues el programa de competencia sigue en desarrollo, sigue por ejemplo el lanzamiento de disco y pues el salto de altura, ¿no? De bala, el impulso, ¿ya está? De bala. Impulso de bala. Vamos a tener ahí a Uciel Muñoz. Él ya tiene, él dio la marca ayer con 56 metros, 68 centímetros en lo que fue el lanzamiento de disco. Y hoy tiene la oportunidad de completar el doble boleto. Si confirma su nivel, trae la mejor marca en el impulso de bala. Tiene 26 metros con 86 centímetros. Y bueno, como decía Toño Lozano hace un momento, hay una promesa implícita de Uciel Muñoz con él para que lance 22 metros. Sería un gran logro, un gran alcance. Y Muñoz también busca estar en los Juegos Panamericanos, pero también apunta al Campeonato Mundial. Ahí hay un tema con muchos atletas, con muchos deportistas, no nada más en el atletismo, que van a tener que decidir si Juegos Centroamericanos y Campeonato Mundial, porque se pegan las fechas. Sí, ese tema de las competencias pues es importante, ¿no? Poder considerarlo, pues los atletas lo tienen que tener muy en cuenta, a cuáles van a poder asistir y a cuáles pues van a tener que decir que no. Estamos viendo pues ya ahora sí los últimos momentos antes de la prueba de los 100 metros, la final de los 100 metros planos con pues atletas varoniles. Repetimos los contendientes rápidamente. Están ahí Brandon Heredia de Nuevo León. Él registró 10.70 en la preliminar. Juan Rodríguez de El Salvador con 10.71. Luis Eduardo Tello de Michoacán con 10.75. Jonathan Padilla también de Michoacán con 10.49. César Ramírez de Sinaloa con 10.51. Otro salvadoreño que es José Andrés Salazar. Él registró 10.60 en las preliminares. Juan Carlos Alaniz de Nuevo León con 10.61. Y Javier Martínez de Colima con 10.81. Son los tiempos previos a esta gran final de los 100 metros varones. Sí, hay que tener muy en consideración, muy en cuenta a estos dos velocistas de Sinaloa y de Michoacán, los tiempos que traen. Solamente 2 centésimas los separan en este recorrido, 10.51 y 10.49. Entonces, seguramente están las condiciones dadas para que sea una explosión de velocidad hoy en este momento. Seguramente lo vamos a estar viendo ya, pues aquí en la transmisión estamos viendo momentos de el impulso de bala, todavía está en desarrollo esa prueba. Aquí, ¿qué será lo importante? Tratar de mantener esa fuerza, porque son varios intentos los que hacen, ¿no? Sí, va de acuerdo a cómo te desempeñes. Hay lanzadores que en el primer intento marcan la marca y ya no es necesario continuar. ¿Qué fue el caso de Uciel? Ayer. Solamente un lanzamiento y tuvo 56 metros con 68 centímetros. Fue más que suficiente. Ya no había las condiciones de quien lo pudiera alcanzar, ¿no? Ahí lleva un hándicap y bueno, bien aprovechado, que se llama nivel.
no es obra de la casualidad, ni el viento, ni nada, no. Ahí es técnica y es condiciones y es trabajo y es preparación. Sí, sin duda, todos esos aspectos hay que tomarlos en consideración. Y pues seguimos viendo los últimos momentos antes de la prueba reina de los 100 metros. Aquí está, tenemos en la transmisión en pantalla el tema del impulso de bala. Pero a mí sí me gustaría preguntarle a Edgar, los 100 metros, pues obviamente es una de las pruebas más seguidas, ¿no? El tema de poder considerar qué aspectos son los más importantes, cuáles son las claves, porque es una prueba muy rápida en donde prácticamente te tienes que emplear a fondo desde el comienzo, ¿no, Edgar? Prácticamente ahí es la velocidad de reacción con la que cada deportista despega de la plataforma y luego viene, o sea, la reacción, que es ganar el primer impacto, y luego la aceleración, que es aceleración y velocidad pura para en ese tramo de 100 metros lograr establecer las condiciones pertinentes, ¿no? La técnica, o sea, para enderezarte. Uh-huh. Sí, porque normalmente el atleta sale inclinado, y si tú te das cuenta hay un momento que parecería que pudieran caer, el pecho va casi perpendicular al piso, pero luego viene... viene allí la corrección de la figura, y es cuando empiezan a hacer este movimiento que endereza y viene el braceo, ¿no? Y ese impulso también de piernas, pues es importante, ¿no? Es vital para poder sacar mayor ventaja, sin duda. Los 100 metros tienen muchísimos detalles. Ya estamos por arrancar la gran final de los 100 metros varonil. Mucha atención con el desarrollo, repetimos. Carriles 4 y 5, ¿eh? Sí, con Padilla y con Ramírez. Los grandes favoritos. Estamos por escuchar el balazo inicial. Concentrados todos los atletas, porque aquí pues no se pueden permitir una desconcentración que signifique una salida en falso. Ahí están, arranca. Oh, Salida en falso, justamente. Fíjate que les eché la sal. No quería decirlo, pero pues aquí vamos a ver de nueva cuenta que aquí no hay una penalización, o sí hay, Edgar, en caso ojo, de que... podría, si alguien robó la salida. Estamos viendo aquí está, la repetición. Estamos viendo... Hijo, no vi. A ver. Estamos viendo aquí la repetición. A la derecha. A tu derecha. ¿Pero quién? ¿Carril 3? El carril extremo a tu derecha. ¿El 1? El 1. Ajá. Carril 1 está Brandon Heredia. Sí, sí, sí. Ahí está. Aparentemente. Híjole. Sí, pues vamos a ver qué señalan aquí los jueces, que se decide. Hay una bandera blanca que se está levantando. Brandon Heredia sería. Es Brandon Heredia, el neoleonés. Sería hasta ahora el que se corrobore la decisión. Si es que, digo, porque nosotros tenemos la repetición aquí en la pantalla, ¿no? Sí, pero vamos, el serán tema, ellos quienes ellos, lo decidan. Ellos determinan. Exacto. Sí, es lo que nos están diciendo, que puede ser un error técnico que se haya movido. Que el block. Ajá. O sea, deja de hacer contacto y parecería que entonces comete la falta, pero no, o sea, en a nivel gráfico, en lo que es la computadora, ahí te marca y te dice, mira, se abrió, se rompió la secuencia, se repite. ¿Aquí quiénes son los que obtendrán sus boletos a Juegos Centroamericanos? Van a confirmarlo. Se confirmará después. La mejor decisión de la federación serían primero, el primero sería por tiempos y marcas. Okay. Por tiempos, ¿no? Aquí sería ver cuánto tiempo es la marca tope, y segundo sería por ranking. Ese es el criterio. Aunado a esto, hay que aclarar que si en estos momentos César Ramírez y Jonathan Padilla tienen la primera y la segunda posición, sería que conservaran los primeros lugares, el primero y segundo lugar aquí, ya nada más para confirmar su lugar. Sí, ellos son los mejores clasificados. Esos son los criterios, hasta ahora. Sí. Hasta ahora, y si ganan la prueba, pues evidentemente se confirma su boleto. Es correcto. A los Juegos Centroamericanos. Sí, tienen que ocupar el primero y el segundo lugar de acuerdo a la convocatoria, ¿no? Hay que recordarle a todos quienes nos sintonizan a través de DXT que
la competencia está avalada por la World Athletics. Entonces, sí, 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 la, ¿no? Que es la falta técnica, tarjeta verde. Tarjeta verde fue lo que se señaló, así que veremos a los mismos contendientes, ¿verdad? Los mismos, los mismitos, está, no hay, la línea completa. Entonces están Brandon Heredia, Juan Rodríguez, Luis Eduardo Tello, Jonathan Padilla, César Ramírez, José Andrés Salazar, Juan Carlos Alaniz y Javier Martínez, los que buscarán pues ese triunfo el día de hoy en los 100 metros planos varonil. Ya están dos atletas del Salvador, dos de Michoacán, dos de Nuevo León, uno de Sinaloa y otro de Colima. Ya en posiciones, todos sacan sus cámaras, todos sacan el celular para poder obtener esta prueba y está el momento en donde los atletas arrancan y van a llegar pues a la línea de meta con apenas casi 11 segundos de diferencia. Muchos van a querer bajar esa marca, evidentemente. Arranca entonces oficialmente. Vean, ahí precisamente por el lado de... ¿Qué pasó? Aquí va. No, aquí va, vienen, va. Miren, es de Padilla. ¡Ah, qué buena carrera, eh! César Ramírez de Sinaloa. Pero viste el cómo que... se venía observando, sí, o sea, sí, venían midiendo la fuerza cada uno, ¿eh? Es impresionante. Se lo lleva César. No, la no, potencia. No. A ver, ahorita en la repetición que nos la regale de producción, de verdad, qué imagen tan bonita. Me recordó un poquito lo que llega a pasar en los campeonatos del mundo. Vea usted, ahí viene César Ramírez por la línea número 5, viene en color verde, y luego comienza a voltear. Ahí está viendo de reojo, voltea hacia el otro lado. Viene viendo cómo van entrando. Y no, hombre. Sin mayor problema. El segundo lugar, si no me equivoco, es... Tristan Chávez, ¿no? Cristian. Ya, ok. Pero sí, como lo mencionabas, esta técnica de voltear a ver a sus rivales, pues cuando uno se acuerda de Usain Bolt, ¿no? Cómo veía a sus rivales y cómo los dejaba atrás. Sí, 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 mucha sí, gente sí. Decía, no es como una falta de respeto a los rivales. Pues no, él evidentemente estaba viendo la referencia, ¿no? En competencia. Y aquí la verdad es que el sinaloense César Ramírez se lleva la prueba y confirma entonces su boleto a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. ¿En el segundo, perdón? Es lo que estaba tratando de registrar. Aquí sí, estamos viendo la repetición. Es el número 234. Juan Carlos Alaniz. Es el segundo lugar. Así que César Ramírez, Alaniz y este niño de Michoacán, Jonathan Padilla. Jonathan Padilla, que también era uno de los mejores clasificados antes. Pero aquí entonces habría que ver quién queda clasificado. En esta decisión posterior que va a tomar la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo y pues en conjunto con otras autoridades nacionales. Ya se están tomando aquí la foto, es lo que estamos pudiendo observar, los festejos, César. ¿Quién vamos a ver. ¿Cómo queda el criterio de calificación? Estamos preguntando aquí, ¿cómo queda ese criterio para poder ir a Centroamericanos? Con uno de los jueces, los expertos, y evidentemente pues todos los reflectores se van a ir ahorita con César. Con César Ramírez de Sinaloa. Entonces, ¿quién calificaría aquí? Ahorita César. César, que ya está llegando aquí. Va a hacer la prueba del antidoping. Sí, 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 no te preocupes. Estamos aquí tratando de gestionar. Muchas gracias, antes que otra cosa, a César, que se lleva la gran final de los 100 metros varonil. Sinaloense César Ramírez, ¿cómo estás, César, después de esta competencia? ¿Cómo te sientes? Pues bien contento de caer en el primer lugar. Y todavía nos quedan pruebas, ahorita la semifinal del 200 y mañana pues con la final. ¿Qué era el objetivo? Obviamente ganar. ¿Cómo te vas en cuanto a tu registro, en lo que va a venir después? ¿Es algo que pasa por tu cabeza justo ahora? Pues sí, es mi mejor marca de la temporada. He tenido un último mes malo, pero hemos estado echándole ganas y creo que aquí se ve reflejado. Aquí estoy viendo la carrera, no lo había visto y creo que me veo bien. Vengo suelto y ahí está, mira, voltea a ver ahí. Sí, volteas a ver. A ver, ¿qué rollo ahí? ¿Es un impulso o es algo inconsciente? Es algo inconsciente que hace uno. Y... Pero eso es por la seguridad. Que sí, es por la seguridad, obviamente, ¿no? No, pues desde la semi uno sabe y como corre la semifinal. Ey. Desde allá sabe cómo le va a ir a la final uno, ¿no?
Yo en la personal así soy. Corro una buena semifinal, corro una buena final también. No, y pero ¿sabes qué? Lo que me parece también muy, muy padre, que al final de cuentas se conocen todos. Y todos se vienen oliendo, ¿eh? Sí, pues mi compañero Aniske quedó segundo, pues competimos desde hace, le puedo decir que competimos hace 12 años. Sí, estaban chiquillos. Porque somos de la misma categoría y siempre hemos estado ahí. ¿Quién te acompañará en estos Juegos Centroamericanos de acuerdo a lo que pues primero que nada, pienso yo que la marca era 10.25. Tengo entendido que también se puede clasificar por ranking. Pero a fin de cuentas, el que tiene la última palabra siempre es el presidente de la federación, ¿no? Estamos viendo la gran final de los 100 metros femenil con Ceci Tamayo. Es la ganadora. Mucha porra para la guanajuatense que evidentemente pues cumple con los pronósticos y es oficialmente, ya falta de corroborarse, la próxima contendiente de Guanajuato en los 100 metros femenil. Una última pregunta, César, antes de que te vayas a hacer el antidoping, el tema de cuáles son tus aspiraciones para Juegos Centroamericanos, ¿cómo ves esta competencia? Porque pues hay mucho. Pues así es, Centroamérica es, creo yo, es donde están los mejores velocistas del mundo, Centroamérica. Entonces, no está fácil, pero se puede lograr algo. José Carlos anteriormente ya lo ha hecho, con Pedro Toledo, entre Alejandro Cárdenas, entre otros velocistas mexicanos. Entonces, esta generación también viene fuerte y creo que podemos aspirar a grandes cosas también. Pues muchas gracias, César, y felicitaciones por tu primer lugar en la gran final de los 100 metros. Pues muchísimas gracias a ustedes por tomarse el tiempo de conocer a los ganadores y conocer a los atletas aquí. Y aquí vamos a estar para lo que se ofrezca. Seguramente lo vamos a ver el día de mañana también en la final de 200. Entonces, aquí estamos. Por aquí pasas entonces. Aquí muy bien, César, muchas gracias. Sí, cuando vemos a Ceci Tamayo saludar pues a la grada, ¿no? A todos los que vinieron a apoyarla. La guanajuatense se lleva la gran final de los 100 metros femenil. Y pues cumple con el pronóstico, Edgar, Ceci Tamayo, que es una de las contendientes de mayor trascendencia a nivel estatal. Le sacó varios metros a las más cercanas y pues no es para... No, creo que no, sin muchas sorpresas, ¿no? Evidentemente el nivel de Ceci Tamayo habla y de las rivales, pero yo sí creo que aquí cumple Ceci Tamayo y lo hace ante su gente, eso también es muy importante. No, Ceci es calidad absoluta, ¿no? En cada prueba en las que ha venido participando. La verdad nos deja ver el gran nivel que ha venido adquiriendo a lo largo de los años. Igual que tú, Carlos, me tocó conocerla pequeñita, participar en distintos eventos. Y de verdad, hoy que ya la ves hecha y derecha, una mujer hoy entrenada por Carl Lewis, hoy asimilando todos estos aspectos técnicos, pues en verdad es un gusto ver cuando un atleta se desarrolla de esta manera, ¿no? Sin duda. Y la clasificación, Ceci Tamayo es la mejor sembrada también, ¿no? En la clasificación nacional, así que será cosa de corroborar lo que ya es pues prácticamente extraoficial, que va a estar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, la guanajuatense, que pues se lleva los reflectores, se lleva las fotos, las felicitaciones, una sonrisa de oreja a oreja, y cómo no. Y por ahí su papá, Juane, con el tradicional, siempre hace un sonido como si fuera una garnucha de esas de bote, y aparte el grito, ¿no? Le enorgullece, ¿a qué padre no le va a enorgullecer? Obviamente. Que su hija o su hijo pues esté dando resultados, se conviertan en íconos, ¿no?, del deporte. Y ejemplos a seguir, eso es algo también que ha destacado mucho Guanajuato, ¿no? El tema de tener a deportistas, esto lo ha dicho el gobernador, que estamos seguros que está muy al pendiente de todas estas competencias. Ellos quieren sacar figuras, referentes deportivos para las próximas generaciones, ¿sabes qué, Carlos?, que están viendo. Ellos como atletas se convierten en modelos a seguir. Y eso es lo que la sociedad requiere, un modelo de esos. O sea, ¿quién no quiere ser? Te voy a poner un ejemplo, como mi querido profesor Arturo Guerrero, el Mano Santa Guerrero. Sí, sí, sí. O sea, a lo mejor tú no lo viste jugar, no, pero a lo mejor pequeñito lo pudiste haber visto ser entrenador. Yo, pues, estaba muy pequeño cuando él jugaba, pero me tocó vivir una etapa extraordinaria de él como entrenador, ¿no? Entonces, esos son, me refiero, los modelos a los que queremos de alguna manera, pues, emular, queremos de alguna forma, pues,
sentirnos un Arturo Guerrero, una Cecilia Tamayo, una César Ramírez. César Ramírez, claro. Sí, sin duda, son los grandes referentes y se ha destacado mucho porque pues quiere que sean ellos, ¿no?, los ejemplos a seguir en lugar de tantos ejemplos malos, de todas las cuestiones sociales. El deporte es un escaparate importante para muchos jóvenes. Imagínate a un niño de 10 años, una niña de 10 años que esté viendo esta competencia, pues la emoción que debe sentir que Ceci Tamayo es una guanajuatense y ya es campeona nacional y ya tiene su boleto a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. Fíjate, yo le ponía de ejemplo a Paola Morán. Ella entrena allá en Jalisco y el entrenador, bueno, en ese club de chavos que entrenan, comandados por el profesor Leo, pues al final está un sobrino mío. Y mi sobrino de verdad se emociona mucho al saber que su compañera de equipo de entrenamiento es Paola Morán. Y él es un jovencito de 16 años y bueno, él ya tiene su modelo a seguir. En Paola, ¿no? Pues imagínate. Aquí estamos ya, seguimos con el programa de competencias después de estas grandes finales que pudimos ver de mucho nivel y ya simplemente esperando los registros y las noticias oficiales. Estamos viendo la competencia del salto triple varonil, que es lo que estamos viendo aquí en la pantalla. Ahí también hay actividad justo ahora y pues vamos a seguir prácticamente con la jornada, mi estimado Edgar. Está el salto triple, después... perdón, estoy viendo si sí, esta es la del sábado. No, vamos a ver. Momento en que conforme van pasando las, sí, sí, ya no sabes. Los eventos, tenemos al filo de las... a las 17:30 serán los 400 metros planos del decatlón varonil final. Luego vendrán los 110 metros con vallas varonil, que es semifinal. Esto 10 minutos antes de las 18 horas. Ahí me quedo para no estar llenando de información. Mientras... que bueno, pues está llevando a cabo pues otras pruebas, ¿no? Lo que es el salto de altura del decatlón, y que ahí van poco a poco. Y muchos de estos atletas que acabamos de ver, que seguimos viendo aquí imágenes del salto triple, pues los vamos a volver a ver, decía César, vamos a estar también en la de 200 metros, la semifinal, que ya va a ser en cuestión de unas horas, y pues aquí estamos viendo también a más contendientes la repetición de estas pruebas, seguramente también ahí estaremos viendo a Ceci Tamayo, y pues en el salto triple estamos viendo imágenes del competidor de El Salvador. Recordar que El Salvador está participando con algunos atletas en este campeonato selectivo de las Federaciones Mexicanas de Asociaciones de Atletismo. El salvadoreño con una bandera roja, parece que no cumple. Estamos viendo estas pruebas todavía y vamos a ver si... pues vamos a tratar de traer, ¿no?, a Ceci Tamayo, que evidentemente es la atleta a seguir, la guanajuatense que mucha gente va a querer escuchar. Después de esa gran actuación, de ese gran despliegue físico, de ese, pues prácticamente un relámpago, porque como lo decimos, son pruebas rapidísimas, no tanto por la velocidad, que eso es obvio, sino por el tiempo en el que transcurren. Menos de 12 segundos es lo que pudimos ver a Ceci Tamayo en competencia, y eso nos bastó para corroborar su gran nivel. Sí, definitivamente. Mira, por lo pronto sigue el salto de longitud de este lado. Sí. Y mira, ahí está este competidor. De Querétaro. En el salto triple. Salto triple, que es la competencia que sigue la agenda del día de hoy en esta sesión número 3. Decimos es 29 de abril, son cerca de las... son 5:14 oficialmente, completamente en vivo. Y vamos ahora al lanzamiento de bala, efectivamente. Al que vimos fue a Tristán Chávez. Tristán Chávez. Exactamente. Y en este lanzamiento de bala es competencia de varones. Es lo que estamos viendo aquí, las pruebas de campo. Es el impulso de bala, ¿no? Sí, así es. Impulso de bala. Aquí también hay aspectos técnicos muy importantes, Edgar, siempre a seguir. Pasamos rápidamente al salto triple. Viene el competidor número 250. Preparándose para hacer su prueba, su competencia. En este salto triple. Recordándoles... Hablamos de Luis David Reyes Ruelas. Es Luis David Reyes, efectivamente. Recordándoles, amigos,
que León es capital americana del deporte 2023. Esto es importante porque pues nos habla de todo el impulso que el municipio de León, que en materia deportiva se está haciendo, hay una inversión importante y se están trayendo este tipo de eventos en asociación con las autoridades estatales deportivas como la Comisión de Cultura Física y Deporte del Estado de Guanajuato. Así que León, capital americana del deporte 2023, los invitamos a seguir pendientes de todos los eventos a lo largo de este año que se van a estar desarrollando. Tan solo ahorita hay dos, como lo decíamos, este selectivo nacional de atletismo y el selectivo de clavados también, que se está llevando a cabo aquí en el centro acuático de la deportiva CODE León 1. Pueden venir ustedes a ver a todos los atletas que van a estar después en las competencias internacionales como Juegos Centroamericanos, como los Campeonatos Mundiales y muy probablemente los Juegos Olímpicos, porque aquí hay gran nivel y lo estamos corroborando. ¿Sabes, Carlos, lo interesante? Dos disciplinas deportivas que le han dado a México medallas, dos disciplinas deportivas que han sido siempre referente en el marco del programa de Juegos Olímpicos, y bueno, que hagas ajo, ¿no? Que hagas ajo poder disfrutar del nivel. Aquí vamos a ver a un contendiente guanajuatense, el número 140, si me ayudas ahí, por favor, ¿no? Edgar, guanajuatense. Es el número 140. Hablamos de Pedro Santos. Pedro Santos, que se está preparando para hacer la prueba de el salto triple. Un contendiente guanajuatense. La presencia guanajuatense siempre es una de las más seguidas y evidentemente no es de extrañar a todos los amigos de Deporte Digital que nos están siguiendo. Pues aquí vamos a ver a otro deportista del estado buscando marcas, buscando pues ese gran sueño que es ir a Juegos Centroamericanos, Panamericanos y posteriormente los Juegos Olímpicos. Se está preparando ya Pedro Santos, esperando que su salto pues tenga esa bandera blanca. Exactamente. Ahí empiezan a sonar las palmas y comienza su impulso. Toma ya velocidad, ataca la tabla. Uno, dos y el salto. Ahí está. Se escuchan los gritos hasta acá y es bandera blanca. El salto es bueno para Pedro Santos, el competidor de Guanajuato, que pues obviamente hay que ver después su registro oficial para poder conocer pues su posición. Aquí estamos viendo la repetición. Este tipo de movimientos los hacen. Ya viene aquí Ceci Tamayo a la mesa de transmisión, recibiendo como siempre pues la ovación, el reconocimiento del público. Ahorita la vamos a tener aquí en la mesa de transmisión a Ceci Tamayo, la guanajuatense, que pues prácticamente estará en Juegos Centroamericanos, muy probablemente en Panamericanos. Estamos viendo aquí en la señal de Deporte Digital, en espera de las próximas competencias, cuando acabamos de ver y repetimos a Santos, el competidor de Guanajuato en el salto triple. Ceci Tamayo, que pues está aquí muy cerca y ha recibido pues todo tipo de ovación de la afición de León, de Guanajuato, de los visitantes y pues de todo México, porque hay que recordar que los competidores traen a sus familiares, a sus amigos. Decíamos, la ubicación geográfica de la ciudad de León es importante, céntrico, y se permite poder también tener afición de otras partes de la República. Oye, es que es un agasajo. De Guadalajara, 2 horas. De Aguascalientes, Ura y Cachito. Bueno, no se diga Guanajuato, Irapuato, Morelia, Querétaro, la Ciudad de México. O sea, San Luis Potosí, Monterrey, o sea, Nuevo León. Estamos en una zona demasiado céntrica. Sí, y donde también pues el deporte ha sido algo a destacar. También hay que comentar, no es por cebollazo, por así decirlo, pero Guanajuato ha ido creciendo en competencias nacionales desde pues infantiles, categorías infantiles y juveniles, ha dado el salto incluso en el Juegos Nacionales CONADE, y esto ha sido también producto de la inversión y de la infraestructura que ha dado el estado de Guanajuato a sus deportistas. Nos habla de que quizá en otros estados pues no tienen las mismas condiciones, lamentablemente, Edgar, hay recortes y aquí en Guanajuato no se ha podido hacer esto. La realidad es que, mira, de entrada, cuando ves que a nivel Producto Interno Bruto la inversión es un porcentaje importante de lo que ingresa al país en recursos. Dos, que tienes eventos de un nivel internacional como lo es el Campeonato Mundial de Rallys, que tienes
pues un equipo en la Liga MX y que busca y es de los contendientes para buscar siempre la entrada a la liguilla y por qué no, pues estar metido dentro de todas estas etapas. Bueno, ¿qué le pides, no? Se va a acercar aquí Ceci Tamayo en una de las entrevistas que vamos a tener. Nos ponemos de pie ante Ceci. Felicidades, Ceci. Muchas gracias, gracias. Gracias por tu ¿cómo tiempo. Estás? Bien, gracias a ustedes. ¿Qué tal? Pues mira aquí, menos agobiados que tú, pero al final de cuentas... oye, calorada. No, eso sí. Y al final, bueno, ya el tema es que se cumplen dos metas hoy este día. Sí, no, la verdad es que ya mi cierre, bueno, mi clasificación hacia Centroamericanos en los 100 metros, la verdad, pues es muy buena meta, estoy muy feliz. Y ahí vamos. Ahora, bueno, vendrá la situación de seguir luchando, ahora en el 200, y bueno, el lucubrar con el equipo mixto, en un futuro los 400. Claro, la verdad que sí, ahí vamos, pues un pasito a la vez, la verdad, como se dice, para no agobiarse, sino uno pues ve, uy, todavía tengo que correr tal evento y tal prueba, y es cuando empiezan un poco los agobios, pero de momento tranquila, feliz con los resultados, y vamos bien. ¿Cómo te sentiste en la prueba, Ceci, de poder sacar pues, una diferencia considerable a tus rivales? Siento que mi ejecución en la salida fue mucho mejor que en la semifinal, entonces la verdad estoy contenta con eso. El resto de la carrera me sentí relajada, siento que ejecuté muy bien con mi técnica y pues estoy feliz por lo mismo, fue una buena carrera. Tus aspiraciones, como siempre, pues lo más alto, ¿no? En Centroamericanos y posteriormente en lo que vendrá. Claro, efectivamente. De momento pues nos enfocamos en la prueba que viene y en Centroamericanos. Y pues yo espero sí pelearme, bueno, yo voy con todas las mentalidad de pelearme medallas en Centroamericanos. ¿El Mundial no está todavía asegurada tu presencia? ¿O sí? ¿En dónde, perdón? En el Mundial. De momento estoy en lugar 31 por puntuación en los 200 metros. En los 100 no estoy segura en qué momento estoy posicionada, pero todavía no es seguro. Todavía faltan pruebas, eventos por ahí, pero pues yo también sigo peleando mi lugar, sigo buscando la marca. Y si todo sale bien, por ahí nos vamos a ver. ¿Y repetirás en los 200 metros en unos momentos en la semifinal? Sí, en unos momentos nos toca la semifinal de 200. Oye, pues la verdad, eres una celebridad aquí en casa. Y bueno, no te quisiéramos quitar tiempo, distraerte, para que te enfoques en lo que viene. Y si nos regalas otro tiempito después, ya estaremos platicando. Yo por ahí, no sé qué tan... La pregunta sería, y la dejamos al aire, claro. La frecuencia... ¿O cómo le reportas a Carl Lewis para que finalmente diga, ah, ok, le pongo palomita, tache, o qué le pongo, no? Claro, pues usualmente sería, por ejemplo, si yo viajo a una competencia en la que él no puede asistir, o él me escribe después de la competencia, o yo le informo, no, pues acabo de correr tal marca, y luego ya me pregunta cómo siento la carrera. Usualmente llamadas son hasta más después de, más en la noche, más tarde, pero... Sí, todavía mantenemos comunicación por mensaje durante lo que viene siendo el día. El día. Bueno, pues muchas gracias, Ceci. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Ceci Tamayo, ganadora de la final de los 100 metros femeninos. Gracias, Ceci. Igualmente, Ceci. Tu mochila. Que viene, pues, precisamente de hacer lo que hacen los atletas, ¿no? La prueba antidoping posterior. Sí. Así que los controles técnicos son, o va a realizarla, me parece, apenas, no, Ceci Tamayo. De verdad, yo veo la madurez física como individuo. Sí, sí, sí. Que es una brutalidad la fortaleza y la manera como ha crecido y se ha desarrollado. Los que hemos tenido la fortuna de seguir su carrera, quizá de más lejos, habrá quienes puedan haberla seguido ya en competencia directamente, pues conocemos lo que ha crecido Ceci Tamayo en las competencias, distintas competencias a nivel nacional e internacional a las que acude. Seguimos viendo aquí la prueba del salto triple en la transmisión en directo a través de Deporte Digital. Saludos a todos los amigos que nos acompañan vía Facebook. Ahí pueden seguir todas las actividades de este selectivo nacional. Y pues también podemos decir internacional por invitación, ¿no? Porque hay competidores de El Salvador aquí fogueándose, pero pues oficialmente es nacional. La prueba del salto triple que continúa. Y vamos a repasar lo que vendrá, porque son... estamos completamente en vivo, 5:25 de la tarde. Ya por... En el programa están por venir los 400 metros planos del decatlón. Luego vendrán los 100 metros con vallas, 110 metros con vallas a las 5:50. Y a las 6:10 el lanzamiento de jabalina. Las próximas pruebas, esto es, el lanzamiento de jabalina es eliminatoria y final, la que podrá registrarse aquí en la pista del Macrocentro Deportivo León 1
de CODE en León, Guanajuato. Fíjate, Carlos, que bueno, más temprano en la primera sesión hubo eventos finales, por ejemplo, en el salto con garrocha categoría abierta, Adriana Arellano de Querétaro, Diana García también de Querétaro y Wendy Selene Sumaya de Querétaro, pues quedaron en las tres primeras posiciones del evento. En lo que fue salto de longitud, categoría abierta femenil, Susana Hernández de Nuevo León, 6 metros con 25, Gloria Maldonado de Baja California, 6 metros, María Márquez de Nayarit con 5.78, luego tuvimos femenil, 800 metros, categoría abierta del heptatlón, y mira lo que son las cosas en la última prueba, en los 800, al final totalizó 5.776 puntos, y le faltaron 10 puntos para que se convirtiera en el récord mexicano. Todavía le falta, porque era la marca que le pedían para estar con una mejor posición, pero bueno, por lo pronto está dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que van a ser en El Salvador. Entonces, de verdad, también una mujer muy interesante por el nivel que va manifestando. Bueno, ya veíamos la final de 100 metros, también, bueno, se llevó a cabo los 400 metros planos, donde Valente Mendoza y Luis Antonio Avilés, carrerón en verdad hicieron, ellos prácticamente aseguraron ya su pase también a los Juegos Centroamericanos. Por supuesto, en los 1500 metros, Fernando Martínez de Durango logró establecer las condiciones y el resultado de ello es que, bueno, queda como buen duranguense en el primer lugar de esta distancia con 3.48, seguido de Coahuila con Ulises Loza y de la Ciudad de México Guillermo Vaca. Y bueno, si quieres, sí, más algunos adelante, de los resultados. Vamos platicando otros, porque por ahí también, pues bien, vino Diego del Real, vino Edgar Rivera. Edgar Rivera quedó en la segunda posición, sí, en salto de altura. Edgar Rivera, que ha tenido también experiencia a nivel internacional, y ya pues en cuestión de algunos minutos estaremos viendo, repasando los registros oficiales de los atletas que han concluido sus pruebas hasta el momento. Estamos viendo aquí en la transmisión la prueba de el impulso de bala. Sigue la prueba del impulso de bala en las pruebas de campo, ahí está. Sí, ahí tenemos a Uziel en su primer lanzamiento, ya lo vimos cómo viene. En su primer lanzamiento logró 20 metros con 9 centímetros. Él trae una mejor marca, por supuesto, de 20.86, y seguramente la va a mejorar. Esto apenas empieza y él es uno de los favoritos, ¿no?, para confirmarse en el lanzamiento de bala. Ya, como lo decíamos hace un momento, él ya tiene el boleto para los Juegos Centroamericanos en lo que es el lanzamiento de disco. Juegos Centroamericanos en disco, ahí están algunas también de las novedades en cuanto a boletos y clasificaciones para la justa regional, los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que es el siguiente paso en este gran ciclo olímpico. Decimos grande por el tamaño y por el tiempo, aunque evidentemente se redujeron las agendas para este 2023. No, y la pandemia reventó todo. Tan es así que, bueno, Tokio 2020 fue Tokio 2021. Lo que debía haber sido año de descanso, el 2021, pues se convirtió en Juegos Olímpicos. Y lo que debería haber iniciado como el año de Centroamericanos, Panamericanos y luego Olímpico, en un año se juntaron el ciclo de Centroamericanos y de Panamericanos, ¿no? Sí, por obligación. No podías hacer otra cosa para poder tener a tiempo el calendario posterior a los eventos clasificatorios a Juegos Olímpicos, ¿no?, de París 2024, que es la siguiente gran justa para la que todos los atletas que están aquí pues sueñan y se están preparando para ello. Este es un trabajo constante y sonante, como lo estamos pudiendo corroborar en la competencia. En la imagen tenemos aquí el impulso todavía de bala en la rama varonil. Hay una bandera roja, lamentablemente. Y bueno, las competencias se siguen desarrollando tanto ahí como en el salto triple que está por
finalizar. Son las competencias del día que se están desarrollando justo ahora en este selectivo nacional de las federaciones mexicanas, de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo. El León, que es, como decimos, la capital americana del deporte 2023, esta selección que se dio a conocer el año pasado, preparándose para salto triple. ¿Me hablaste? Ahí está su salto, pero pisó, sí, ¿eh? Lamentablemente murió. Levantan ahí la bandera porque saltó justo en la línea que no se puede tocar. Está haciendo ahí algunas observaciones, pero pues obviamente ya se corroborará mediante los jueces. Esperando entonces, mi estimado Edgar, la prueba de los 400 metros planos de decatlón, la gran final que viene a continuación. Está programado a las 5:30, ya estamos por empezar en cuanto lleguen pues los contendientes. Y antes la semifinal de los 110 metros con vallas. Esta es la semifinal varonil, que el día de mañana va a vivir su gran final desde las 11:05 de la mañana. Ahí están algunas de las pruebas que se llevan a cabo el día de hoy y concluirán el día de mañana. Y pues recordarles a todos que no se vayan, porque en cuestión de minutos tenemos estas pruebas y además los 800 metros planos femenil, varonil, los 200 metros planos, y vamos a cerrar esta sesión número 3 con el relevo 4x400 varonil y femenil. La gran final es el día de hoy. Vamos a estar muy pendientes porque se definen esos boletos a Juegos Centroamericanos y del Caribe, mi estimado. Exactamente, y bueno, como mencionas, ya la parte técnica ha preparado la pista para los 110 metros con vallas varonil, evento semifinal. Y bueno, como ya decías, en unos minutos, los 400 metros planos en la especialidad del decatlón. Seguimos viendo aquí imágenes del salto triple. Hay competidores de Querétaro, de Michoacán, está el guanajuatense Santos. Es una prueba también a seguir, porque evidentemente pues están jugando su pase a los Juegos Centroamericanos y toda la dificultad que eso representa. Y en general, pues pareciera que la actividad se va calmando, pero posteriormente, en cuanto al lleno de la pista y del campo, va a continuar en unos minutos, mi estimado Edgar. Y el sol también está amainando un poco. Sí, pegando ya, un afortunadamente, poquito de aire fresco, ¿eh? Sí, esto también ayuda tanto a los asistentes como a los competidores. Hay falta. Bandera roja. Mordió la tabla y bueno, pues esto sí le evita la posibilidad de seguir. En esta prueba del salto triple tenemos otra infracción. Y ya se está preparando el competidor de El Salvador. Mientras en el lanzamiento de bala, en el impulso de bala, siguen las actividades. Efectúa su lanzamiento. Si no me equivoco, es Uciel Muñoz, ¿eh? Uciel Muñoz. A ver si alcanzamos a observar el número. No, ya nos cambiaron. En un momento rectificamos. Y aquí está el competidor de El Salvador con su salto triple. El salto es bueno. El salto es bueno. Vamos a ver cuál es su marca y cómo le puede ir en esta prueba. Pero sigue entonces la actividad de este selectivo nacional de atletismo, pista y campo León 2023. Así es, y bueno, pues en el salto de altura, en lo que ha sido la primera sesión, Eric Josué Rodríguez de Querétaro se llevó la primera posición con un salto de 2.25 metros. Edgar Rivera de Sonora se quedó con 2.20, él tenía marca de 2.24. Pero no tiene problemas de clasificación. No, no tiene problemas de clasificación. Nada más tenía que venir a ratificar nivel, ocupa la segunda posición de acuerdo
al reglamento de competencia, al criterio de competencia, perdón, al criterio clasificatorio, ocupando el primero o segundo lugar, era más que suficiente. Luego, en el salto de garrocha, categoría varones, Jorge Luna de Nuevo León y Víctor Casillero también ocuparon las dos primeras plazas, 5.40 y 5.20. Bueno. Estamos escuchando los aplausos en la prueba del salto triple. Estos aplausos que se dan justo antes. Y el competidor de Querétaro con bandera mala. No logra superar este intento. Y bueno, también es una prueba para la moral, ¿no?, de los atletas, mi estimado Edgar, Mauricio. El tema de fallar en un intento, pero pues vas a tener otras oportunidades posteriores, y es aprender de estos errores, de estas fallas, para que en la siguiente prueba ahora sí puedas dar tu mejor desempeño y de manera buena, o decir, un intento bueno. Exactamente. Y mira, si me lo permites, vamos ahora al lanzamiento de martillo, donde Diego del Real, o mejor dicho, Nuevo León, hizo el 1-2-3, uno con Diego del Real, 73-23, José Manuel Padilla con 71-09, y Jonathan Absalón, también de Nuevo León, con 69-09 metros, la distancia que ellos han logrado tirar. En el lanzamiento de martillo, ¿es esto? Ahí está Santos, el competidor de Guanajuato. Hace su salto triple, lo supera el intento. Vamos a ver cuál es su marca. Pero la presencia guanajuatense no cesa en este campeonato nacional, tanto aquí en la pista como pues en la piscina, justo a un costado, porque se está llevando a cabo también el selectivo nacional de clavados, que ya lo hemos dicho, es oficial dentro de todas estas rencillas que se tienen en la Federación Mexicana de Atletismo, de Natación, perdón. Allá se está llevando a cabo un filtro oficial en donde los competidores van a poder corroborar su clasificación y luego su pase a eventos internacionales como los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. En pista siguen las competencias de este impulso de bala. Y seguimos en espera también de, bueno, cuando ya se están tomando el salto de jabalina. Estamos viendo los primeros movimientos del lanzamiento de jabalina. Perdón, lanzamiento de jabalina. Estamos viendo los primeros movimientos y también esperando, como lo decíamos, los 110 metros con vallas. La semifinal varonil de esta prueba ya estará empezando en unos minutos aquí en la pista de atletismo del Macrocentro León 1. Y también en espera de los registros oficiales de las pruebas que han concluido para poder corroborarlos, repasarlos y tenerlos para todos ustedes, sobre todo para los de la transmisión en Facebook, todos los que nos siguen en Deporte Digital. Aquí entramos está, así como aunque en un impas, ¿no? Sí, es justo lo que te mencionaba. Parece que la actividad cesa un poco. Allá están los atletas justo del otro lado en el salto triple. Todavía continúa. Vamos a ir a un corte y regresamos aquí en esta transmisión que estamos realizando desde la pista de atletismo del Macrocentro León 1. Pausa y volvemos.
En León escribimos historias de éxito. Aquí convertimos los sueños en realidades y somos fieles convencidos que el trabajo todo lo vence. El esfuerzo y la entrega de cada uno significó la victoria. Cada vez somos más fuertes y una ciudad que quiere ser la mejor, que combina la historia con modernidad, que se mueve, que se activa, se entrega y vive el deporte con pasión. Somos campeones y un gran equipo y juntos lo logramos. Somos León, capital americana del deporte. Favorito. Realiza torneos, arma tu liga y organiza tus eventos en instalaciones renovadas y costos accesibles. Visita las 8 unidades deportivas. Más informes en comudeleon.gob.mx o al teléfono 477-771-8158. Vive la magia de tu deporte favorito. Realiza torneos, arma tu liga y organiza tus eventos en instalaciones renovadas y costos accesibles. Visita las 8 unidades deportivas. Más informes en comudeleon.gob.mx o al teléfono 477-771-8158. Escribimos historias de éxito. Aquí convertimos los sueños en realidades y somos fieles convencidos que el trabajo todo lo vence. El esfuerzo y la entrega de cada uno significó la victoria. Cada vez somos más fuertes y una ciudad que quiere ser la mejor, que combina la historia con modernidad, que se mueve, que se activa, se entrega y vive el deporte con pasión. Somos campeones y un gran equipo y juntos lo logramos. Somos León, capital americana del deporte. Vive la magia de tu deporte favorito. Realiza torneos, arma tu liga y organiza tus eventos en instalaciones renovadas y costos accesibles. Visita las 8 unidades deportivas. Más informes en comudeleon.gob.mx o al teléfono 477-771-8158. Vive la magia de tu deporte favorito. Realiza torneos, arma tu liga y organiza tus eventos en instalaciones renovadas y costos accesibles. Visita las 8 unidades deportivas. Más informes en comudeleon.gob.mx o al teléfono 477-771-8158.
escribimos historias de éxito. Aquí convertimos los sueños en realidades y somos fieles convencidos que el trabajo todo lo vence. El esfuerzo y la entrega de cada uno significó la victoria. Cada vez somos más fuertes y una ciudad que quiere ser la mejor, que combina la historia con modernidad, que se mueve, que se activa, se entrega y vive el deporte con pasión. Somos campeones y un gran equipo y juntos lo logramos. Somos León, capital americana del deporte. Favorito. Realiza torneos, arma tu liga y organiza tus eventos en instalaciones renovadas y costos accesibles. Visita las 8 unidades deportivas. Más informes en comudeleon.gov.mx o al teléfono 477-771-8158. Estamos de regreso aquí en el Campeonato Selectivo de Atletismo de Pista y Campo, completamente en vivo desde León, Guanajuato, en el Macrocentro Deportivo del León 1 de la Comisión de Cultura Física y Deporte del Estado de Guanajuato. Seguimos en repaso de las actividades que ya pasaron, efectivamente, y de las que están ya en desarrollo en el campo, que es el lanzamiento de jabalina, lo que estamos viendo aquí a lo lejos. Competidores de todos los rincones del país que ya están haciendo sus intentos en el lanzamiento de jabalina. Vamos primeramente, Edgar, Mauricio, si les parece, a repasar lo que ya pudimos ver hace cuestión de minutos en cuanto a los registros oficiales de los 100 metros planos. Esta prueba que ganó en la rama femenil Cecilia Tamayo Garza, la guanajuatense, con tiempo de 11:35, seguido de Yareli Marían Valdivia de Nayarit, ella registró 11:69, y Paola Itzel Asensio fue tercer lugar de Nuevo León con 11:70. Estos fueron los 100 metros planos, la gran final femenil, y en la varonil los tres primeros lugares se los llevan con tiempo de 10:33 César Ramírez de Sinaloa, el ganador. Juan Carlos Alaniz es el segundo lugar de Nuevo León con 10:37 y Jonathan Padilla de Michoacán con 10:48. Esta situación, Mauricio, que mencionábamos que tendrá que ser corroborada después, porque llegaban César Ramírez y Jonathan Padilla como los mejores clasificados, y al ser tercer lugar en esta prueba, pues evidentemente se tendrá que hacer oficial los dos que van a Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. Sí, es correcto. Habrá que esperar a que la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo se pronuncia al respecto. Por lo pronto diremos que dos de ellos ya tienen boleto, ¿no? Pero bueno, ojo, Mau, perdón que te interrumpa. La federación propone, de acuerdo a los resultados, de acuerdo al ranking, de acuerdo a cómo está marcándolo la World Athletic, y es la comisión técnica en el Comité Olímpico Mexicano la que termina diciendo es válido o no es válido. Sí, pero digo, de acuerdo, la comisión técnica viene alimentando su información de la Federación Mexicana. Entonces, primero será el anuncio de la Federación Mexicana, creo yo, y si no, bueno, pues el Comité Olímpico Mexicano lo hará saber. No, lo importante es que ya hay dos lugares, ya se ha dado esta situación clasificatoria, ya se cumplió, y mientras tanto, bueno, pues la lista sigue incrementándose. Cuando vemos que Uziel Muñoz mantiene la primera posición en su camino a clasificarse en impulso de bala, como ya lo bien decía Cecilia Tamayo, también ya tiene otro lugar, ya van dos hoy. Esperemos que Jesús Tonatiuh López
alcance la marca, alcance, más bien se confirmen los 400 metros, ya serían tres. Y le vamos, 800 metros. En 800 metros, perdón. Ya iríamos complementándolo con Paola Morán, quien ganó los 200 metros, ¿no? Entonces, Diego del Real y José Manuel Padilla con 73 y 71 metros, dos lugares más. Valente Mendoza y Luis Avilés, los otros dos lugares. Y lo que ya decíamos, también Edgar Rivera, quien fue superado por Eric Rodríguez de Querétaro en la final, son otros dos lugares. De tal manera que había 25 lugares. Ayer se bueno, había, en general hay sobre 40 que tienen marca, ¿no? Sí, ya se supera la expectativa pronunciada por la Federación Mexicana, que ellos cautamente habían dicho aspiraban a 25, pero haciendo las cuentas a bote pronto, bueno, pues tenemos ya 35, 40 lugares fácilmente. Falta lo que mañana se decida también en el cierre de este clasificatorio convocado por la Federación. ¿Y qué será la corroboración? ¿Ya están preparados los atletas para los 110 metros con vallas, esta prueba que continuará la semifinal varonil? ¿Arrancan oficialmente los competidores? Tomando ya inmediatamente la vanguardia, el número 294, me parece, 291. Wow. Y terminan la prueba entonces de los 110 metros con vallas. Sí, la repetición. Fue un buen cierre, sin duda alguna, de la prueba. Pero también no adelantemos vísperas. Ahí viene el recorrido. Uh-huh. 110 metros con vallas. Estamos viendo en esta repetición cómo los tres carriles principales se están disputando el primer lugar. Vemos a la extrema derecha y a la extrema izquierda. Ahí está, pero se les alcanza a meter el carril número 5. Sí. No alcanzamos a ver con precisión cómo está esta final. Me parece que se lo lleva Héctor Herrera, ¿no? De Sinaloa. Pero digo, ahí vamos está. Vamos a ver que se corrobore. Fue muy cerrado ese final, de verdad. Sí. La competencia está todavía dando a conocer los registros oficiales de los 110 metros con vallas. Esta semifinal varonil. Que vamos sí, a ver tendríamos quién, que ver sí, de nuevo sí, la llegada. A ver si nos la regalan. Sí, es muy cerrada la parte final de ahí la competencia. Ahí están los tres primeros lugares por el carril extremo, el segundo, el quinto y el sexto. Mauricio Vázquez y Salvador García de Querétaro. Y aquí viene, ojo. Sí, creo que sí le alcanza a ganar el carril número 6. Sí, ¿no? Cerrado, pero sí es el pecho, ¿eh? Por nada. Yo me inclinaba. Yo creo. Con el quinto, vamos a, ahí está la... El número, el del carril número 6, ¿no? No, en el 5. En el 5, Salvador García de Querétaro, mira. Y ahí está el pecho, mira. Ahí está y ahí la está línea. La sombra. La sombra, exactamente. El fotofinish prácticamente. Exactamente, esta toma. Luego en la segunda posición es por el carril número 3, Héctor Herrera de Sinaloa. Y en el 4... Y en el quinto, ¿no? Cuarto. Es el 3, 4 y 5, quienes veníamos viendo el recorrido. Óscar Mejiz. Ajá. De la UNAM. Sí. Así que ahí está, entonces, bueno, la finalización de los 110 metros con vallas. La prueba que, la verdad, ha sido de auténtico final dramático. Bueno, si me lo permiten, voy a reportear al presidente de la federación. Sí, sí, para sí, que adelante. Nos explique algunas de las condiciones de clasificación en este momento. Claro que sí, Mauricio. Seguimos aquí entonces completamente en directo desde la pista de atletismo del macrocentro de la Deportiva León 1 de la Comisión de Cultura Física y Deporte del Estado de Guanajuato. Estamos viendo todavía las pruebas de salto triple en donde el competidor de Querétaro se prepara para hacer su intento. Esta jornada que está cumpliendo pues tres sesiones, mi estimado Edgar, sesiones que han sido
todas emocionantes, no podemos decir otra cosa y lo acabamos. No, no tienen desperdicio, en verdad, han sido muy interesantes. Reitero, yo creo que el nivel que hoy, día a día, estamos encontrando con los chicos en las pruebas de velocidad, las pruebas de medio fondo, hay de verdad talento importante. Sin duda, y esta emoción radica en la cercanía, ¿no?, de la gente. Gran asistencia también la que estamos viendo de la afición que se ha dado cita aquí en las gradas contiguas justo a la pista, y esos gritos, quieras o no, pues también constituyen un impulso moral para los atletas, los que compiten en las pruebas de velocidad, como también para los que están, por qué no, en las pruebas de campo, como la que se está desarrollando, que es el lanzamiento de jabalina. Siguen los intentos de el salto triple, lo que estamos observando aquí en la transmisión de Deporte Digital. Pase la voz, sigan a Deporte Digital o DXT en Facebook. Ahí son las transmisiones, tanto de las jornadas que ya hemos podido transmitir, de las sesiones como esta, y la del día de mañana, que va a ser muy temprano en la mañana, para que ustedes puedan seguir todos los resultados de este selectivo nacional de atletismo pista y campo León 2023. Estamos entonces en espera de más pruebas, mi estimado Edgar, y seguimos repasando algunos de los resultados del día de hoy, si te parece, porque nos faltaba precisamente conocer los 400 metros con vallas, que tuvimos dos hits eliminatorios y ya tenemos a las clasificadas, porque es la prueba femenil. Antonia Sánchez fue la que registró el mejor tiempo con 1 minuto 28 centésimas y es una de las calificadas. Yara Amador, ambas de Ciudad de México, es el segundo lugar. Anaí Torres de Jalisco es el tercero, también clasifica a la siguiente etapa. Natalie Brito de Sonora clasifica. Angélica Nuño de Jalisco también estará por ahí. Yanis Hindrich de Jalisco. Elisa Castillo también de Jalisco, con una Q de estas minúsculas, pero que también se prevé pueda estar. Y estamos viendo Elisa Castillo, fíjate, la que pudimos conocer pues con de manera muy apretada, que le embarcaron una infracción, alcanza a estar en esa... En la calificación, en la calificación, o sea, se mete a la final. Y los dos mejores tiempos de cada hit, en este caso están, que son dos chicas de Jalisco. Así es. Castillo y Nieves. Freya Nieves es la última calificada en el hit que pudimos ver hace cuestión de minutos. Y más resultados: el lanzamiento de disco, la competencia femenil. Alma Patricia Pollorena de Baja California registra 53 metros con 76 centímetros, es el primer lugar. Verónica Luzania de Sonora con 53.43 y Sol Naomi Zapata de Chihuahua con 44.50, los tres primeros lugares del lanzamiento de disco. Son algunos de los resultados que hemos podido ver el día de hoy en estas pruebas. Y para los interesados de resultados de Guanajuato, pues ahí también pudimos ver en el decatlón a Luis Gabriel Madrazo, que se quedó con la tercera posición. Decatlón abierta, con ya los resultados combinados, 2,486 puntos en la tercera posición. De la prueba que ganó Esteban Josué Ibáñez con 2,941 unidades y Jafet Juárez con 2,709 unidades. La prueba del decatlón abierta, varonil. Y en la femenil, Lilian Borja de Baja California gana su prueba con 5,776 puntos. Le da 10 puntos a su equipo. Ana González de El Salvador en segundo lugar con 4,515. Y María Cortés de Nayarit con 4,245. Es la prueba del heptatlón femenil. Los resultados que hemos podido repasar, mi estimado Mauricio, de vuelta. Y bueno, fui a reportear y hasta el momento, de acuerdo a números que tiene la federación y que nosotros también compartimos con el área técnica, con la federación, bueno, hasta el momento hay 29 atletas que se han clasificado a los Juegos Centroamericanos de El Salvador. 29 atletas de ambas ramas, de pista y campo. Se va a hacer una revisión de la lista
Pero lo más cercano que tenemos ahorita son esos. Fueron 12 de ayer y 12 que había en la lista y 17 entre ayer y hoy, suman 29 lugares, ¿no? De tal manera que entonces habrá que esperar a que se confirmen algunos y por la vía del ranking otros más se puedan agregar a esta lista de mexicanos, ¿no? Entonces esperemos que al final del día, al final de mañana, se puedan cumplir ese pronóstico que tenía inicialmente la federación, que eran de entre 35 y 40 atletas para El Salvador. Para los Juegos de San Salvador 2023, que ya van a ser, pues en unas semanas, decimos meses, pero en realidad pues el tiempo vuela. Y esta situación que puede parecer controversial, mi estimado Mauricio, del tema de que se tiene que corroborar los resultados por las federaciones o por las autoridades, ¿no? Muchas veces los deportistas quieren que con la marca pues ya se pueda dar ese visto bueno o que debería ser lo necesario, ¿no? Sin embargo, esto se revisa posteriormente. Y nosotros también, o sea, también nosotros ponemos nuestro granito de arena en la presión y en el afán y en el ejercicio de querer tener la información lo más pronto posible. Bueno, pues no comamos antes del horario y esperemos a que la federación nos confirme, nos ratifique o nos modifique la lista que tenemos hasta el momento. Y que se hace con base en la clasificación de cada una de las disciplinas, de las ramas, y a esto se le va a sumar pues las marcas que registran todos los atletas de este selectivo nacional de pista y campo. Estamos, como decíamos, en una especie de impasse, esperando más de las competencias. Acaba de pasar la competencia de los 110 metros con vallas, la semifinal varonil. Estaba desarrollándose el lanzamiento de jabalina, que continúa aquí a lo lejos. Acaba de terminar la prueba del salto triple. Y posteriormente tendremos los 800 metros planos, la semifinal femenil. La semifinal femenil de los 800 metros planos que está programada, pues ya en cuestión de minutos, a las 6:15 de la tarde, para proseguir con los 800 metros planos, la semifinal varonil. Hay que recordar que estas son semifinales y las finales de estas dos pruebas, tanto en varonil como en femenil, se tendrán en la sesión de mañana. Vamos a ir a otro corte. Les recordamos que nos pueden seguir aquí en Deporte Digital en Facebook. Sigan los eventos de León Capital Americana del Deporte 2023. Pausa y volvemos. Escribimos historias de éxito. Aquí convertimos los sueños en realidades y somos fieles convencidos que el trabajo todo lo vence. El esfuerzo y la entrega de cada uno significó la victoria. Cada vez somos más fuertes y una ciudad que quiere ser la mejor, que combina la historia con modernidad, que se mueve, que se activa, se entrega y vive el deporte con pasión. Somos campeones y un gran equipo y juntos lo logramos. Somos León, capital americana del deporte. Thank you.
Vive la magia de tu deporte favorito. Realiza torneos, arma tu liga y organiza tus eventos en instalaciones renovadas y costos accesibles. Visita las 8 unidades deportivas. Más informes en comudeleon.gob.mx o al teléfono 477-771-8158. Vive la magia de tu deporte favorito. Realiza torneos, arma tu liga y organiza tus eventos en instalaciones renovadas y costos accesibles. Visita las 8 unidades deportivas. Más informes en comudeleon.gob.mx o al teléfono 477-771-8158. Escribimos historias de éxito. Aquí convertimos los sueños en realidades y somos fieles convencidos que el trabajo todo lo vence. El esfuerzo y la entrega de cada uno significó la victoria. Cada vez somos más fuertes y una ciudad que quiere ser la mejor, que combina la historia con modernidad, que se mueve, que se activa, se entrega y vive el deporte con pasión. Somos campeones y un gran equipo y juntos lo logramos. Somos León, capital americana del deporte. Vive la magia de tu deporte favorito. Realiza torneos, arma tu liga y organiza tus eventos en instalaciones renovadas y costos accesibles. Visita las 8 unidades deportivas. Más informes en comudeleon.gob.mx o al teléfono 477-771-8158. Ya estamos de regreso en la transmisión en directo desde el Campeonato Selectivo de Atletismo de Pista y Campo en León. Nos encontramos aquí, vamos ahorita con el repaso de la información, con Mauricio y luego posteriormente a la entrevista o como ustedes me digan. Sí, dame oportunidad. Sí, sí, sí. Bueno, de acuerdo a la confirmación, la federación nos dice que tenemos 12 lugares de ayer y 17 de hoy. Uh-huh. Entonces esperemos que se cumpla la expectativa de entre 35 30 y 40 deportistas quienes buscan clasificarse a estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y bueno, yo le agradezco mucho a los compañeros que nos siguen a través de las redes, a través de del área digital de DXT, de nuestra transmisión, a Mario Andrade, son muchos compañeros de los estados que están retransmitiendo, que nos están tomando... porque tienen muchos atletas también aquí. Saludos, Mario, un abrazo. Saludos y muchas gracias por compartir la transmisión. ¿Mario quién? Andrade. Mario Andrade. Claro, de Colima. Buenos amigos siempre en Colima. Nos encontramos con Tristán Emilio Chávez, originario de Pachuca Hidalgo, nos está diciendo, pero que compite por el estado de Querétaro en la prueba del salto triple, esta que acaba de terminar en la rama varonil y que fuiste segundo lugar. ¿Cómo te sientes después de este resultado, Tristán? Sí, claro, pues me siento muy, muy feliz con el resultado. Sé que tuve varios errores en la carrera y en la caída, entonces
hay mucho por mejorar y sí quiero recalcar que represento orgullosamente a Querétaro. ¿Cómo fue este cambio? Porque muchas veces los atletas necesitan hacerlo, pero ¿cómo fue en tu caso el cambio de Hidalgo a Querétaro? Bueno, pues gracias a mi entrenador, Osmani Otaño. Yo le agradezco mucho que me haya acogido en Querétaro. Él me dio una oportunidad de mejorar en atletismo y también en la universidad para estudiar en Querétaro. Fíjate, Carlos, Tristán, de verdad, Querétaro también es otro de los estados que ha sacado una cantidad bien interesante, tanto de velocistas como gente para el campo en el salto triple, el salto largo, ¿no? Y en la garrocha con Jorge. Ahorita les digo el nombre. Andrés. ¿Perdón? Andrés, ¿no? Sí, Andrés, en lo que es el salto con garrocha. Sin duda, y Tristán es la muestra de que pues están poniendo las pilas en Querétaro, captando también talento de otros estados. ¿Cómo te vas con tu tema del registro, tu marca, Tristán? ¿Qué es lo que has podido corroborar en este tema de las marcas? Y nos puedes decir sobre los eventos a los que has podido clasificar, si es que ya tienes tu clasificación en este. Claro, pues mi marca está por debajo de mi marca personal. Yo sé que estoy en muy buena forma y espero dentro de poco pues mejorarla. Y mi objetivo es estar dentro del ranking, por lo menos si no alcanzo a dar la marca para los Juegos Centroamericanos, al menos me gustaría estar en el ranking. Y sí, de hecho en Querétaro se están poniendo las pilas en el área de saltos. Mi entrenador considero que es de los mejores de la República Mexicana, Osmani, y me sentí muy bien, muy, muy feliz con el resultado. ¿Tu marca nos permite adelantar que estarás en Centroamericanos o todavía no es algo oficial? No, aún no es nada oficial, pero espero en las posteriores competencias mejorar muchísimo. Hay muchas cosas que pude notar en esta competencia para que tienen área de mejora. ¿Qué eventos vendrías para seguir buscando? ¿Tienen que ser avalados por World Athletic? Sí, pues eventos que vienen. Ahora, la siguiente es, dentro de 2 semanas tengo un regional de CONADE, este no es avalado, pero me parece que en Querétaro va a haber, es que ya pasó el performance, no recuerdo cuál es la siguiente competencia, pero en Querétaro voy a competir, igual, obviamente, posteriormente los Juegos Nacionales, en primera fuerza, esas competencias son las que, para las que me estoy preparando. No, pues digo, todavía bien apretado, el tema es de que se aprieta la competencia y luego se aprieta. Decía hace rato aquí Carlos que decía qué tan beneficioso es estar participando, llegar a un evento que es selectivo y luego seguir participando para llegar a tu evento base, ¿no? Que es, en ese caso serían Centroamericanos, pero luego viene los Juegos Panamericanos y luego viene Campeonato del Mundo para quienes den marca. O sea, no es sencillo la planeación. No, claro que no, yo voy por objetivos, claro, voy avanzando poco a poco, me siento muy feliz con mi avance hasta el momento, y pues sí, mi sueño es clasificar a los siguientes Juegos Olímpicos. Tengo mis objetivos para este año, para el siguiente, para, pues obviamente si los voy cumpliendo, sé que voy a estar ahí. Claro. Y esa es mi idea, mi sueño. Muy bien, Tristán, pues a seguirle, no queda de otra. Exacto. Sí. ¿No? Muchas gracias, Tristán, por tu tiempo y por poder compartirnos tus impresiones tras la prueba del salto triple en la que pudiste participar y que te llevas este segundo lugar. Muchísimas gracias. Le agradezco a ustedes. No, gracias a ti, Tristán. Seguimos, Tristán Chávez. Seguimos aquí en la agenda ya para la semifinal de los 800 metros planos varonil. Listos los competidores. Hay que recordar que al ser 800 metros, pues evidentemente se dan 2 vueltas a la pista. Así que ya pendientes del disparo salido. En la línea número 4 está José Jesús Tonatiuh López. Este hombre de Liga Diamante. Arranca oficialmente la competencia, los 800 metros planos. En donde, pues, poco a poco se van definiendo las posiciones de inicio. Hay que recordar que pues al iniciar cada uno en una posición diferente de la pista por este tema de es la distancia. Es el decatlón, decatlón. Ah, es la prueba de decatlón. Sí, decatlón, sí. Una disculpa por el dato, pero es son 400 metros planos de decatlón. Decatlón, sí. No. Solamente una vuelta a la pista.
Ok, entonces ahí están Escoto Ibáñez, Escoto, Madrazo, Juárez y Aguilar. Vamos a ver por qué sobre la línea número 2, Esteban Josué Ibáñez es quien se está llevando este hit. Y el número 34 terminando en la segunda posición. Y el 65 en la tercera. Así que termina esta prueba de los 400 metros planos de decatlón varonil, que es la final, precisamente. Así que vamos a ver los registros oficiales que se dan. Aquí está la repetición, pues, de los últimos metros de esta prueba. Vemos ahí los esfuerzos. Cuando el contendiente principal se aleja, pues los otros buscan también rescatar la marca y el tiempo para poder clasificar a Juegos Centroamericanos. Esta es la finalización de esta prueba. En la repetición que nos da Deporte Digital DXT en Facebook, donde ustedes pueden seguir cada competencia. Muchas gracias. Estamos viendo aquí los registros que nos publican. Bueno, ya en unos minutos les estaremos dando los registros, los tiempos de estos 400 metros planos de decatlón, que fue la final. Y les decíamos, pues, como no queriendo la cosa, se ha prácticamente ya pasado la final de esta, perdón, la mitad de esta sesión número 3, de esta sesión que aún tiene algunas pruebas, pero hemos llegado, pues, prácticamente a esa recta final, porque pues obviamente vendrán todavía los 800 metros planos, los 200 metros planos, tanto varonil como femenil, y el relevo 4x400. Vamos a hacer aquí, se acercan nuestros compañeros que acaban justamente de terminar competencia. Muchas gracias por estar acá, para que te puedan conocer un poco los de la transmisión. Puedes darnos tu nombre y cuál fue tu registro el día de hoy. Uciel Muñoz, lanzador de bala, con 20.90. ¿Qué posición pudiste tener el día de hoy? Ganamos el evento, ahorita con eso nos mantenemos en el top 10 en el ranking mundial, y que es nuestro pase a Juegos Centroamericanos y Juegos Panamericanos. Ya es tu pase, pues muchas felicidades, felicidades Uciel. Y ¿cómo te sientes después de esto, de poder conseguirlo aquí en León? ¿Cómo sentiste la competencia? Bastante bien, ¿no? Es un lugar muy bueno para competir, buena altura, buen clima. El evento de lo mejor que hace México en sus eventos, que son los selectivos y el nacional de primera, para poder rankearnos a nivel mundial. Oye, Uciel, de repente fácil no lo es la competencia, y digo tu competencia, porque Uciel va contra Uciel, y si bien es cierto, traes un grupito de jóvenes que vienen apretando, vienen creciendo también el nivel, pues te toca jalar la carreta, ¿no? Así es, ahorita en este caso, pues en el segundo lugar, que es Jairo, entrenamos juntos y ahí va creciendo poco a poco para los eventos internacionales. Esperemos que en el siguiente ciclo olímpico voy a estar los dos en Juegos Olímpicos. Oye, ayer, regresándome un poquito a la actividad, ¿hay un lanzamiento 56-68? Sí, algo así, 68-86, no sé, pero ahí estaba. Y bueno, sin problema tampoco. Sí, sin problema, ese fue nada más para clasificar, que era dentro de lo que estábamos entrenando. O sea, venimos, clasificamos y nos regresamos a nuestro trabajo, que es la bala. Porque ya dentro de un evento internacional, pues sí podemos competir por una medalla, ¿por qué no? Pero aquí no tenía caso desgastarnos para seguir trabajando lo que nuestro trabajo, que es la bala. Que fíjate, esto es de repente algo que luego nuestros amigos aficionados no lo conocen, y luego dicen, bueno, nomás fue por un tiro, o por un disparo, por un intento, y es eso, ¿no? O sea, ¿para qué me desgasto? Si puedo seguir preparándome, puedo seguir mejorando mi volumen, mi distancia y todo, y llegar a una competencia con mayor nivel para darle, ¿no? Así es, bueno, en este caso el disco, ahorita no traemos un entrenamiento tal cual para poder exigir una competencia de 6 lanzamientos, nada más trabajamos para tirar la marca en el primer lanzamiento, y eso fue lo que vine a hacer. Primer lanzamiento, tiro la marca y me regreso mi bala. Exacto. Que eso es el nivel que estamos entrenando. Ahí está este nivel, y pues reiterarte la felicitación, Uciel, por esta clasificación a Juegos Centroamericanos. ¿Cuáles son tus expectativas posteriores en eventos que vendrás, y a dónde asistirás para poder foguearte, o si ya viene prácticamente el evento encima y eso es lo que tendrás a continuación? A continuación tenemos Tucson. El 20 de mayo vamos a estar ahí por Tucson, Arizona, compitiendo en un Tour Continental.
y ese va a ser, yo creo, nuestro último evento antes de Juegos Centroamericanos. ¿Cuál es la clave para poder hacerte de una medalla en San Salvador? Competir a mi nivel nada más. La clave pueden ser muchas, pero simplemente es hacer lo que hacemos día con día entrenando y hacerlo otro día más en competencia. Pues muchas gracias, Uciel. Gracias por tomarte el tiempo para venir acá a la mesa de Deporte Digital y reiterarte la felicitación. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ti, Uciel, y pues ahí seguiremos pendientes, ¿no? Nada más sería entonces Tucson, El Salvador, ya tienes marca para Santiago de Chile, y entre El Salvador y Santiago, ¿se podría sumar algún otro evento? Está el Mundial. Cierto, en Budapest. Aún no tenemos la marca. Ajá. Como tal, pero ahorita estamos dentro del top 34 que van a ser. Estoy en el número 10 en este momento y eso nos mantiene dentro del ranking para poder asistir. Sin embargo, nos quedan más eventos donde vamos a buscar hacer la marca y de una vez clasificarnos a Juegos Olímpicos. Oye, y me dice en la mañana un entrenador, no hay nivel en el atletismo en México, qué poca. Pues sí. De verdad, o sea, oye, ¿qué le dice uno? Porque ¿no? Nace, o sea, hay atletas como tú, como Diego, como Manuel, que van creciendo, que van desarrollando. Vemos que las clasificaciones son hoy más difíciles de alcanzar, o sea, te pide World Athletic hoy una marca que unos años o meses atrás era menor y te la vuelven a subir, y la evolución. Así es, bueno, en este caso, en París, con 20.86, que en ese momento era el récord mexicano, y hubiera sido octavo en el evento. Exacto. Sin embargo, por cuestiones de logística que planifica mal mi temporada, no pude asistir a los eventos importantes para poderme rankear. Claro. En ese momento no traía para tirar la marca, pero pues pude haber estado dentro de la final de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, este año aprendimos de la logística y hay que aprender no nada más a competir y hacerlo en el momento adecuado, sino hay que planificar toda una temporada de competencias para tener mejor desarrollo y forma deportiva, que es lo que se busca. Exactamente, bueno, qué bueno que me das, creo me das la razón, y compartimos que, yo insisto, nuestro atletismo, no solo en México, a nivel continental, sigue creciendo. Así es, sigue creciendo, ahorita hay mucha tecnología, hay mucha información, donde muchos atletas la hemos estado aprovechando para seguir creciendo y poner a México en el lugar donde debe estar. Exactamente, arriba. Bueno, pues ahí están las palabras de Uciel Muñoz. Bien, bien malcriadito el muchacho. Ya vimos de dónde saca la fuerza para los lanzamientos. No, muchas gracias, pues, Uciel. Sigues en Nuevo León, ¿verdad? Sí, así es, estamos con... Imagínate, puro machacado. Pura proteína. Con huevo. Y de la proteína. De la buena, ¿no? Porque sí, siempre sí. El Nuevo León presumen todo el tipo de carne que hay por allá. Muchas gracias, Uciel. Gracias por tu... Gracias, Uciel. Pues seguimos. Sí, ¿no, seguimos, Carlos? En la transmisión de justo los eventos que se desarrollan en el campo. Aquí en Deporte Digital, la transmisión en vivo que estamos llevando para todos ustedes. Todavía el lanzamiento de jabalina que se está desarrollando en las pruebas de campo. Y como decíamos, pues vienen pruebas todavía en esta sesión número 3 del día. Vendrá después de estos 400 metros planos en el decatlón, la gran final que tuvimos hace unos minutos. 110 metros con vallas, la semifinal varonil que se va a llevar a cabo pues prácticamente a continuación, después en lo que estábamos viendo, el lanzamiento de jabalina y los 800 metros planos son las pruebas siguientes, llevándoles a todos ustedes. Y gracias por seguirnos en la plataforma de Deporte Digital de XT en Facebook, donde ustedes pueden compartir la transmisión, pueden comentar y pueden invitar a más gente a que se sumen a este momento del atletismo mexicano. La Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, que organiza este selectivo nacional y en el que también hay presencia internacional con competidores de El Salvador, que son los que se están integrando a esta, pues a esta gran, gran oportunidad, este gran evento del atletismo mexicano como fogueo para sus Juegos Centroamericanos. Estos salvadoreños han venido pujando fuerte, y qué mejor, ¿no?, que lo hagan en territorio nacional y que comprueben que en Guanajuato, pues evidentemente hay infraestructura y hay condiciones para poder desarrollar todo este deporte. Seguimos viendo entonces la prueba de lanzamiento de jabalina. Gran lanzamiento, creo. Y ahí está el lanzamiento de jabalina varonil que se está llevando a cabo en el campo, midiendo ahí los
jueces, la distancia, y que será la marca que se va a registrar de manera oficial. Y ya se están preparando los siguientes atletas para la pista, la competencia siguiente que se va a desarrollar. Los 110 metros con vallas, la semifinal varonil. Luego vendrán los 800 metros planos, que es la semifinal también, lo que se va a desarrollar. Muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy aquí en la pista de el Macrocentro Deportivo CODE León 1, que pueden venir a apoyar a sus atletas, ya sea que sean de Guanajuato o no, y los que nos visitan de otros estados también, gracias por acudir, por ser testigos de este esfuerzo. Y también no solamente en las gradas, estamos viendo gente justo en la reja que se pone ahí cerquita de los lanzadores de jabalina en la prueba que se está, insistimos, desarrollando todavía en campo. Siendo las 6:27 de la tarde, el clima además es favorable, son 28 grados centígrados y estamos en espera de más competencias de velocidad, justamente los atletas ya preparándose, haciendo sus ejercicios de calentamiento del otro lado de la pista, lo que estamos pudiendo observar. Mientras las pruebas de campo se desarrollan, estamos esperando al siguiente competidor del lanzamiento de jabalina, que aquí viene. Hace su ejecución. Parece que se quedó detrás justamente de el contendiente previo. Pero bueno, como insistimos, los registros oficiales se estarán dando a conocer al terminar la prueba, al terminar inmediatamente la prueba, no tanto la sesión y la jornada del día de hoy. Nuestros amigos de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo con los registros oficiales que nos están dando a conocer. Vamos a repasar rápidamente algunos de los resultados que se han dado en el día. No te preocupes, Edgar. En los 100 metros, la final de los 100 metros femenil, donde pudimos ver a Cecilia Tamayo, la guanajuatense, que se quedó con la victoria con 11 segundos 35 es su registro, con el que se lleva la victoria y levantando el alarido de los asistentes hace cuestión de unos minutos prácticamente, seguida de Yareli Valdivia de Nayarit, Paola Asensio de Nuevo León, los primeros tres lugares en los 100 metros planos femenil. Y en la rama varonil se lo llevó César Ramírez, el sinaloense, con 10.33, Juan Carlos Alaniz de Nuevo León con 10.37 y Jonathan Padilla de Michoacán con 10.48. Algunos de los resultados hasta el momento, y seguimos en espera de las pruebas que justo acaban de concluir. Ay, de verdad ha habido cosas muy interesantes este día. Ya escuchábamos a Mauricio Mesa, 12 el día de ayer, clasificados o confirmados para centroamericanos, y 17 en este día. Así que son ya 29 los clasificados de manera oficial a Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, que es el siguiente gran paso que darán los atletas que dan las marcas en este proceso olímpico, que si bien decimos es largo, pues insistimos, pues las agendas, los calendarios se han comprimido y tenemos dos pruebas, la regional y la continental, con los panamericanos tan solo en este 2023. Exactamente, y sobre las 18:40, es decir, en unos minutos más, pues ya tendremos, ahora sí, la tan esperada prueba de los 800 metros, ¿no? Que la habíamos anunciado, pero bueno, se hicieron ahí algunos ajustes. El 800 femenil, te comenté, ¿verdad, Juan? Va a ser el día de mañana. Y bueno, pues el relevo todavía estaba, los relevos 4x400 estaban esperando confirmar, sí, la participación de varios de los equipos.
Bueno, vamos a hacer el corte de inmediato y regresamos ya con las pruebas de velocidad de los 800 metros planos, la semifinal, que es Baroni. Ya, ya los vemos que vienen. Ya ven, ya volvemos. Escribimos historias de éxito. Aquí convertimos los sueños en realidades y somos fieles convencidos que el trabajo todo lo vence. El esfuerzo y la entrega de cada uno significó la victoria. Cada vez somos más fuertes y una ciudad que quiere ser la mejor, que combina la historia con modernidad, que se mueve, que se activa, se entrega y vive el deporte con pasión. Somos campeones y un gran equipo y juntos lo logramos. Somos León, capital americana del deporte. Vive la magia de tu deporte favorito. Realiza torneos, arma tu liga y organiza tus eventos en instalaciones renovadas y costos accesibles. Visita las 8 unidades deportivas. Más informes en comudeleon.gob.mx o al teléfono 477-771-8158. Vive la magia de tu deporte favorito. Realiza torneos, arma tu liga y organiza tus eventos en instalaciones renovadas y costos accesibles. Visita las 8 unidades deportivas. Más informes en comudeleon.gob.mx o al teléfono 477-771-8158. Estamos de vuelta para la prueba de los 800 metros que arranca oficialmente
Ha iniciado, Carlos, y bueno, déjame decirte, ahora sí, tenemos a Jesús Tonatiuh López en la línea número 4, representando a Querétaro. Él llega con un registro de 1:47.19 y lo estamos viendo cuando prácticamente han salido los primeros 100 metros, 150 metros, y Toná está prácticamente asumiendo el liderato de la prueba. Se ve relativamente sencillo, ahí lo vienen escoltando Sebastián Torres, así como Leopoldo Rincón, ahí cuando están entrando ya prácticamente a los últimos 150 metros de la prueba. El Tona viene pues simplemente apretando. Vimos que la salida ha sido importante en estos primeros pues 400 metros. Estamos sobre el primer giro. Tonatiuh, bueno, pues está asumiendo la responsabilidad de la competencia. Hay que recordar que ese hombre, suena la campana, ese hombre es de calidad de Liga Diamante. Y bueno, pues no había participado este año en la actividad correspondiente, pero mira, ahí lo vemos, Carlos, con esa elegancia. De verdad, a mí me encanta ver a este chico que tiene una elegancia, pero sobre todo tiene una frecuencia en zancada de paso por demás importante. Sí, sin duda, y veíamos esa primera vuelta de las dos que darán a la pista por ahí de los 56 segundos, pero como lo comentas, esa cadencia que tiene, que va marcando el ritmo en la competencia, prácticamente llegando pues a los últimos metros de esta prueba de los 800. Ahí lo estamos viendo ya cuando está prácticamente saliendo. Y se empiezan a escuchar las ovaciones y los gritos de apoyo para los contendientes. Ahí está el Tona, Jesús Tonatiuh. La lucha es ahí abajito con el número 341, con Sebastián Torres con el 141, y Tonatiuh, bueno, pues no ha tenido mayor problema, está sin mayor presión dentro de lo que corresponde a la actividad aguas, a la actividad de la final de los 800 metros. Vamos a intentar platicar con Tonatiuh en unos minutos. Estamos completamente en vivo con Isaac Piña. Isaac, muchas gracias por venir de la Comisión Municipal de Deporte, el titular. ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que has podido notar en esta competencia? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Y qué es lo valioso de poder tener aquí en León este tipo de eventos? Gracias, qué gusto saludarlos a todos, también los televidentes. Bueno, comentarles que estamos muy contentos en este fin de semana deportivo aquí en León, León Capital Americana del Deporte 2023, en donde, bueno, en este campeonato nacional clasificatorio a Juegos Centroamericanos en El Salvador, aquí en León, pues muy contentos de recibir prácticamente a la máxima calidad del atletismo de todo el país, alrededor de 600 competidores y, por supuesto, la próxima selección nacional que nos estará representando. Hemos visto a atletas de León y del estado de Guanajuato. Ustedes también tienen una representación importante. ¿Qué podríamos rescatar hasta el momento del nivel que hemos visto y de sobre todo ser un filtro para Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023? ¿Qué es lo que te llevas tú y que se lleva también la Comisión Municipal del Deporte para poder seguirlo aplicando? Sí, sin duda. Bueno, comentarte que en León el deporte, lo podemos decir a mucho orgullo, es verdaderamente una política pública. Como municipio tenemos un programa específico para los deportistas de alto rendimiento, que se les apoya con su beca deportiva, por supuesto con sus viáticos cuando ellos salen a sus competencias nacionales, internacionales. Tienen el apoyo precisamente de nuestra alcaldesa Ale Gutiérrez, y bueno, en ese sentido te platico que pues también la responsabilidad es mayor, ya que tenemos gran talento, el claro ejemplo de Ceci Tamayo, que pues ya está clasificada en los 100 metros y que es pues la mujer más veloz del país y que, bueno, prácticamente en unos minutos estará participando ya en los 200 metros, pero también muchos corredores y gran talento de aquí de nuestro municipio, el caso específico de Mario Uriel, por mencionarte también algunos, en fin, hay gran talento. ¿Cuáles son las expectativas de los atletas de León que ustedes proyectan para Juegos Centroamericanos? Ahorita estamos en un evento de atletismo, pero también se está llevando a cabo el selectivo de clavados, vendrá también otro tipo de selectivos como el de pesas. Las estimaciones que han podido hacer hasta ahora, Isa, ¿cuáles son?
Sí, así es. Bueno, como bien mencionabas, este fin de semana estuvo bastante interesante con el Festival Olímpico de Boxeo, precisamente este Campeonato Nacional de Atletismo, como bien mencionas, el clasificatorio de clavados. Tenemos también el Regional del CON de Deporte Universitario y, por supuesto, el domingo el Medio Maratón BJX, ¿no? Que, bueno, es un evento también de gran formato y que pone a León en punta de lanza. Y en el caso específico de nuestros deportistas, pues bueno, muy fuerte, por supuesto, vienen cerrando también los deportistas, los ciclistas, que tenemos también a los dos mejores ciclistas, como es Nacho Prado en ruta y en pista, al igual que Gerardo Ulloa en la disciplina de montaña, ¿no? Pero también Jessica Hernández, que bien mencionabas en el caso de levantamiento de pesas, por mencionarte algunos, el equipo de tiro también muy fuerte, los clavadistas también, las clavadistas y los clavadistas cerrando muy fuerte, sin duda un gran representación del municipio que estará haciendo para Guanajuato y por supuesto para el país. ¿Qué otros eventos se vislumbran para León que a lo mejor pudieran adelantarnos y darnos, digamos, esta exclusiva? Sí, claro, viene muy fuerte. Recordarán que ya anunciamos que el próximo mes de julio, del 1 al 9, seremos sede de la AmeriCup Femenil. Las 10 mejores selecciones de primera fuerza femenil estarán aquí en León, capital americana del deporte. Y bueno, también agosto, que es el mes del voleibol, a través del Festival Infantil y Juvenil y después el Campeonato Mundial Sub-21 Femenil. Entonces, estos eventos son de gran formato, por supuesto con una derrama económica importante para el municipio y poniendo a León, por supuesto, en el ojo del huracán. Pues Isaac Piña, muchas gracias por tu tiempo y disfrutando todavía la tercera sesión de este selectivo de atletismo. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Los esperamos mañana para cerrar. Gracias. Cuando estamos viendo aquí el cierre de esta competencia, el mi estimado segundo, el segundo hit, Carlos Israel Tinajeros, a quien vemos que viene al frente. Y bueno, pues viene cerrando con una potencia, con importancia. Y ahí al final de cuentas, bueno, pues hemos visto cómo se han dado precisamente esta carrera. Es precisamente Israel Tinajero de Jalisco quien cierra. Y en segundo lugar, precisamente Edgar Isaac Ramírez de Guanajuato. Él llegó con tiempo de 1:48.93. Así que ahí está la presencia de Guanajuato en este segundo hit eliminatorio de los 800 metros planos. Se queda en el 1:53.16, el primer lugar. 1:53.80 y tantos. Sí, sí, sí. Estamos viendo aquí la repetición en la transmisión a través de Deporte Digital. También. Pues presencia de muchos estados, pero pues evidentemente los guanajuatenses son los más apoyados en casa. Eso siempre también es un factor, el poder estar cerca de tus amigos, de tus familiares y de tus conocidos. Carlos, pero ojo, o sea, la localidad juega. Sí, y, sí, y sí. Lo respeto, pero tenemos atletas de un corte, o sea, nacional, bien importante. O sea, tenemos, ya lo viste, ¿no? O sea, por ejemplo, Uciel, Tonatiu, todos tienen siempre esa representatividad. Y qué padre. Eso es lo bonito, ¿no? Pues ahí está entonces Edgar Isaac Ramírez de Guanajuato, que acabamos de ver cerrar esta competencia del segundo hit preliminatorio. Ya en cuestión de minutos vamos a tener los registros oficiales de este hit y la clasificación, pues ya para la final de los 800 metros planos. Que, pues, nos decías, en la rama femenil hubo algunas modificaciones, hubo, ¿no? Modificaciones y va a ser final directa el día de mañana. Okay. Se modificó porque al final entraron o se clasificaron menos de lo que esperaban. Entonces, esa prueba de los 800 metros planos femenil se irá directo a la final el día de mañana. Está programada a las 10:50 de la mañana para los que lo quieran seguir aquí en Deporte Digital o aquí directamente en la pista del centro de León 1 de CODE y puedan estar aquí presentes apoyando a los atletas. Saltándonos entonces esa de los 800 metros, continuamos con la prueba de jabalina del lado del campo. Que siguen en campo, esas sí, siguen en desarrollo. Siguen en desarrollo, son pruebas un poco más extensas y luego ya vendrán los 200 metros planos. Viene de agasajo porque viene otra guanajuatense. Sí. Otra guanajuatense, estará ahí también pues los grandes favoritos como César Ramírez, Ceci Tamayo, que es la presencia de Guanajuato en esa semifinal y pues la gran esperanza de medalla en los 200 metros, o sea, repetir en 100 metros, como ya lo vimos que ganó, y ahora en los 200 metros, siempre dobletear, pues es cosa no menor.
Y mira que Cecita Mayo es el prototipo de atleta que a nivel campeonato nacional absoluto es campeona en 100 y en 200 desde hace 3 años. O sea, ha venido ratificando su calidad y su gran forma física que tiene. Sí, esta preparación, Edgar, que se hace, pues sí comenzó obviamente en México, pero también mucho de esto se hace en eventos en el extranjero, ¿no? Y Ceci Tamayo ratifica todo ese trabajo, esas oportunidades que ha podido tener tanto aquí como en fuera de México y de, bueno, muchos rincones a nivel internacional, y que vamos a poder ver de nueva cuenta, como decimos, en esta semifinal de los 200 metros, cuya final será el día de mañana. Esta final de los 200 metros planos femenil está programada a las 9:45 de la mañana. Muy temprano el día de mañana, aunque no será la primera prueba de la sesión número 4, domingo 30 de abril, pero ahí está la final, esperando ver, por supuesto, primero el paso del día de hoy, que es la semifinal que se va a vivir ya en cuestión de minutos. Sí, muy interesante, un evento de 200 metros, en donde pues son tres hits, Carlos. Participa Sofía Delgado, Vanessa González, Cecilia Tamayo, Yatsiri Torales, Diana Guillón, Alejandra Ortiz, María Fernanda García, Itza Daniela Flores, esta niña también muy interesante de Nuevo León, ya podríamos decir es de las atletas maduras que prácticamente tienen, cuando bueno, en pantalla estamos viendo la repetición del segundo hit eliminatorio de los 200. Ah, es el primero, perdona. Y mira, ahí veíamos a Tonatiuh. Me dijo Tonatiuh que iba a estirar un poco y que con gusto venía con nosotros, ojalá no lo cumpla. Ojalá podamos tenerlo aquí en la mesa de deporte digital para conocer sus impresiones tras la competencia de este hit eliminatorio de los 800 metros planos varonil. Pero sí, ya en espera entonces de esta preparación para las siguientes competencias que vamos a tener, mientras en campo pues sigue desarrollo el lanzamiento de jabalina, insistimos. Ah, y te decía, mira, te decía de Isa Daniela Flores, es de seguirla, ya es una pues consolidada, pero también vuelve Paola Morán de Jalisco. Ya nos decía a mediodía, bueno, no te tocó, estaba todavía Luis Omar. Pero bueno, está ella, Mariela González, está Mónica Ortiz, está Úrsula Crisanto, está Mariana Gancedo. Sí. Zacti Álvarez, Miriam Sánchez, Paola Asensio, Yareli Valdivia, Carla Miranda y Carolina Morales. Aquí son tres hits los que habrá en los 200 metros planos, así que bueno, ya en espera de que puedan llegar las atletas, y vamos a seguir trayéndoles pues reacciones, como bien lo comenta Edgar. Trataremos de conseguir a Tonatiuh en cuanto pueda estar un poco más libre de estas pruebas, porque hay que recordar que no solamente es la competencia, Edgar, sino tienen que cumplir varios requisitos técnicos, entre ellos por supuesto el proceso de antidoping en el que se someten tras las competencias. Exacto, exactamente. Ahí está, y también pues tener ya lo que vendrá, ¿no? Que son pues las últimas cuatro pruebas, mi estimado Edgar, estamos llegando a la recta final. Al ocaso de esta sesión número 3. Exactamente, este segundo día de actividades de el encuentro selectivo de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe León 2023. Estas son las pruebas de Cecilia Tamayo del día de hoy, en las que pudimos pues ver su triunfo en los 100 metros. ¡Qué categoría! Sí, la potencia, el trabajo que ha hecho Cecilia Tamayo nos ha llevado a tenerla como ganadora y como una de las guanajuatenses confirmadas. Esta es la prueba de los 200 metros. Esta fue, si no me equivoco, el día de ayer, ¿no? No, eso es hoy. Ah, hoy en la mañana. Hoy por la mañana, sí. Hoy por la mañana fue la otra prueba de los 200 metros y vimos hace unos minutos los 100 metros, la gran final de los 100 metros, en donde confirmó su presencia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023, la guanajuatense Cecilia Tamayo. Fíjate, Ceci por un lado, por el otro lado Lilian Borja, que se quedó a 10 puntos del récord mexicano en lo que es el heptatlón.
Y la verdad, bueno, estaba que echaba chispas, pero bueno, ¿qué te digo? Así es esto, ¿no? Pues sí, sí, Cecilia Tamayo, que hoy en los 100 metros, en la gran final, registró 11 segundos con 35 centésimas. 1500. Esta es la prueba de los 1500, lo que estamos viendo en la transmisión, la prueba de los 1500 varonil, que también se llevó a cabo hoy por la mañana, en la sesión número 2 de este selectivo nacional de pista y campo de atletismo, los 1500. Bueno, pues hacen este tipo de gestos, ¿no? Como tratando de animar. Cuando regresa aquí Mauricio, Mauricio, que has estado reportando pues todo el día, te agradecemos también que puedas estar en la mesa y que has podido platicar hasta ahora, que nos pudieras comentar aquí en esta mesa. Sí, mira, en un recorrido con los de 400 metros, con los jefes de el área técnica, bueno, están sesionando todo lo que de lo que hablábamos nosotros acerca de quiénes, cómo y cuándo. Mira, van a clasificar. Estamos viendo a Almadelia. Sí, Almadelia en los 1500 femenil, ¿no? Ajá, ganó con una categoría también absoluta la prueba. Aquí en la imagen. Sí, Mauricio. Sí. Entonces, justamente era de lo que estábamos hablando con los jueces, con el presidente de la federación, que él nos hizo el favor de darnos un adelanto de estos 29 lugares. Yo digo que ya hay 35, sí, con lo que tenemos, con lo que hemos hecho, pero te da una idea de que a lo mejor hay un desfase de nosotros y que el presidente a lo mejor tiene datos más correctos, y hasta el momento ya van 30, ¿no? Y haciendo una reflexión sobre la jornada de mañana, siento, vienen las finales de, hay 20 finales, te las voy a detallar. 110 metros con vallas, que es decatlón, ya mañana termina. El salto de altura femenil, que mañana termina. Los 5000 metros varonil. Lanzamiento de disco final en el decatlón. Los 5000 metros femenil final. Los 200 metros planos varonil final. 200 metros femenil final. El salto con garrocha, que también ya es, es la final del decatlón. Luego tenemos 400 metros con vallas en ambas ramas, las dos son finales. 800 metros en ambas, en ambas ramas son finales. Los 110 metros con vallas varonil, final. Los relevos, que va a ser un verdadero agasajo, un gran espectáculo sin duda alguna. El 4x100 y el 4x100 varonil y femenil. Y cerramos con el lanzamiento de jabalina varonil. El relevo mixto, que debe ser también espectacular como lo fue el año pasado. Y los 1500 metros planos final varonil. Dale un lugar a cada uno, no le vamos a dar dos. Dale un lugar a cada final y vamos a tener 20 lugares más. Si fuera el caso, sí, vamos sí. A quitarle entonces 5 que no haya resultado inmediato, quedan 15. Quedarían 15 más los 30 lugares que tenemos, se cumplirían los 35 a 40 lugares. Sí, pues ¿no? Ahí están las buenas noticias para los deportistas mexicanos, que se lograrían clasificar a los Juegos Centroamericanos, que ya están en cuestión de semanas de realizarse. Y en esta sesión 4 que está aquí desarrollándose, ya el día de mañana, la sesión 4 desde las 8 de la mañana, es la que se va a poder estar siendo testigo aquí en la pista y el campo de la Deportiva del León 1. Y pues de hecho me llamaba la atención, mi estimado Mauricio, el tema de los 4x400, porque va a ser la final mixta el día de mañana. Hoy vamos a tener las finales de 4x400, tanto varonil como femenil. Sí. Perdón, Mauricio, sí. No. Adelante. Sí, efectivamente tenemos una visita de lujo. Tenemos una gran visita de lujo en estas instalaciones. Bueno, pues seguramente no tenemos necesidad de decir quién es, ¿o sí? No. Bueno, ¿no? Yo lo conozco y me conoce muy bien. Yo también diría que no hay necesidad de hacer anuncios. Sí, aquí en la casa. ¿Cómo está? Qué gusto. Saludarlos. Nada más y nada menos que el profesor Arturo Guerrero, Mano Santa. Yo lo digo, nunca lo casi nunca digo el mote Mano Santa, lo digo con gran respeto,
por quien es y ha sido y la historia que guardó para este país en el básquetbol. Así es. Arturo Guerrero, muchísimas gracias por dedicarnos un tiempo aquí a Deporte Digital y a la transmisión. ¿Cómo está? ¿Qué ha podido ver en este evento? ¿Qué le ha llamado la atención? Sobre todo de tanto nivel que hemos podido ser testigos. Sí, no, pues estoy muy, muy feliz, muy contento, sobre todo que aquí en mi ciudad natal que se lleve a cabo este evento, ¿verdad? Esta eliminatoria, que veo un gran entusiasmo y que afortunadamente también he tenido la dicha de saludar a muchos viejos amigos, ¿verdad?, de aquí. Y esto pues lógicamente es la familia que hemos formado, la familia olímpica, y Dios nos ha dado la oportunidad de poder estar todavía en estos, ¿verdad? Hemos pasado trances muy difíciles ahora con lo del COVID y todo, que pues estuve a punto de irme, ¿verdad? Pero aquí estamos con mucho ánimo, con mucha perseverancia y sobre todo con mucho gusto de poder seguir continuando en las lides deportivas. Se refrenda el nivel que tiene León y Guanajuato, ¿no? Desde pues, hace muchas décadas, viéndolo con tan solo en su ejemplo en el básquetbol, y ahora en otras disciplinas, aquí en el atletismo, siempre ha sido Guanajuato pues un lugar donde salen atletas y deportistas de nivel nacional e internacional. Sí, claro, esto precisamente refrenda mucho el gran entusiasmo y el gran ánimo que han puesto las autoridades para seguir manteniendo ese nivel y superarlo, ¿verdad? Y me da mucho gusto acá con Toño Lozano, con Edgar Mendoza, ¿verdad? Que está gracias, por acá, ¿verdad? Y lógicamente venir particularmente también a apoyar a Ceci Tamayo, que es una hija de un gran amigo y nieta de una persona que fue muy, muy amigo mío, don Juan Tamayo. Y me da muchísimo gusto poder estar acá y convivir con todos ustedes, ¿verdad? Y que, pues de tanto tiempo que los he visto en la Confederación, en el Comité Olímpico y tantos eventos deportivos que hemos podido participar y pues con todo el gusto y con todo el placer estoy aquí para poder apoyar, ¿eh? Oye, profe, una pregunta, digo, y lo digo con todo el respeto que me merece, o sea, digo, por tu edad, pues has visto mucho y lógicamente... Creo que Guanajuato, León como capital, bueno, como ciudad importante dentro del estado de Guanajuato, sí. Es una región en donde el impulso al deporte de toda la vida, corrígeme si me equivoco, han dado como resultado eso. O sea, gente sí. Como tú, gente como pues, otros grandes deportistas han salido, ¿no? Sí, claro. Mira, Edgar, en un tiempo precisamente... Estuvimos en un proyecto de hacer un subcentro olímpico aquí en León, uh-huh. Por la comunicación que tiene Guanajuato. Sí, la cercanía. Exacto, y sacarlo del Distrito Federal, ¿verdad? Por la contaminación, el centro olímpico ya presentaba muchos problemas de contaminación, ¿verdad? Entonces quisimos hacer eso, hablé con Mario Vázquez Raña, con el Tibio Muñoz, ¿verdad? Profe, espérame, sí. Te interrumpo porque ya está, ¿sí? Está corriendo... Los 200 metros, mira, si nos permites, ahí están corriendo prácticamente este primer gira eliminatorio. No, profe, pues estamos viendo aquí, perdóname que te haya interrumpido. Ahí está. Y si no me equivoco, ahí va Alejandro Cárdenas, sí, el hijo de Ale. Competidor de Nuevo León que logra ganar esta prueba de los 200 metros. Y bueno, vamos a seguir aquí con el... te interrumpí. No, entonces, se vio la viabilidad. Estábamos en ese proyecto, ¿verdad? Y desafortunadamente no se pudo lograr por cuestiones administrativas, ¿verdad? Pero la disposición estaba ya hecha, ya se habían inclusive localizado los terrenos para llevarlo a cabo, ¿verdad? Pero pues desgraciadamente no se pudo. Pero yo creo que aquí León es un punto muy, muy bonito y muy importante y sobre todo pues muy bien comunicado. Yo creo que las autoridades deben voltear también para acá y no echar en saco roto ese proyecto que anteriormente teníamos. No, y suena muy interesante, o sea, sobre todo las conectividades, Guadalajara, sí, San todo, Luis, todo. Aguascalientes, Querétaro, partes, claro, sí, claro, partes, claro, claro. ¿Verdad? Y pues esperemos, ¿verdad? Y yo creo que el apoyo ahorita que están mostrando las autoridades para el deporte ha sido muy, muy, muy firme y muy, muy, muy
muy grande, y esto pues precisamente esperemos que sea como resultado que varios deportistas aquí de Guanajuato participen en la delegación de México ahora para los Juegos Centroamericanos de El Salvador, ¿verdad? Y yo creo que hay muchas posibilidades en ello, ¿eh? Así es. Sí. Una pregunta de baloncesto, profe. La temporada pasada Abejas fue campeón. Usted fue testigo de este título que obtuvieron en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. ¿Cuáles son sus expectativas para la temporada 2023? Desviándonos un poquito del tema. Pues bueno, yo creo que ha habido una buena proyección del equipo, y Alejandro Marcocchio, el dueño de la franquicia, es pues una persona muy entusiasta, ¿verdad? Y que ha puesto mucho empeño, y esto me da muchísimo gusto que hayan podido lograr el campeonato de la liga. Yo creo que para la afición, porque aquí en León hay mucha afición para el básquetbol, está muy contenta, y esperemos que tengan otro equipo con bastante competitivo y poder refrendar el bicampeonato, ¿verdad? Esperemos. Pues muchas gracias, profe Arturo Guerrero, el Mano Santa. Nos honra mucho poder entrevistarlo y compartir aquí en la mesa de Deporte Digital. Gracias por su tiempo. Qué amables ustedes, y como siempre estoy a sus órdenes, y me da mucho convivir con ustedes, ¿eh? Gracias. Profe. Seguimos aquí en la transmisión del Campeonato Nacional de Atletismo de Pista y Campo Selectivo Nacional de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo. Aquí a lo lejos vemos la prueba todavía de jabalina, y ya están preparándose los siguientes eventos, las siguientes pruebas que vamos a tener. Mi estimado Mauricio, vimos la prueba de los 200 metros justo cuando estábamos entrevistando a el Mano Santa Guerrero. ¿Qué te pareció? ¿Cuáles son tus impresiones? Bien, mira, justamente era lo que estábamos hablando hace un rato cuando tomamos el tema de las finales. Es un alto nivel el que se guarda en este certamen. No son nada más los 450 atletas registrados. Es el gran nivel que se tiene, mundialistas. Hay una lista como de 25 mundialistas también que participan en este evento. Entonces ello te habla justamente, Luis, de lo que se ha cosechado en el atletismo mexicano. Y hoy Guanajuato, hoy el estado y la ciudad de León ha sido un fiel testigo del desarrollo del deporte en la entidad y a nivel nacional. Creo que con eso nos quedamos, ¿no? Hasta el momento, y obviamente faltarán bastantes pruebas para el día de mañana. Como a León, que insistimos, y no es para menos, la verdad es que al ser capital americana del deporte 2023, se ha puesto mucho esfuerzo en este tema de traer eventos deportivos, de darle impulso a los atletas de León y del estado de Guanajuato, tanto de las autoridades municipales como estatales, ¿no? Esto nos habla de lo que se está trabajando, primero en cuestión de infraestructura, porque cada semana vemos noticias al respecto, se inauguran nuevos espacios deportivos en muchos municipios. Mucha gente puede decir, solamente se hace en Celaya o en León o en Irapuato, cuando estamos interrumpiendo aquí para ver la siguiente prueba de los 200 metros varonil. El segundo giro eliminatorio, segundo Morelos en el 1, Oaxaca en el 2, Michoacán en el 3, Sinaloa en el 4, Colima en el 5, Veracruz en el 6, El Salvador en el 7 y el Instituto Politécnico Nacional con Ponce Otero en el 8. Por arrancar esta prueba de los 200 metros, que aquí da inicio. Ahí están en estos primeros metros, saliendo pues prácticamente ya de la curva. Vamos a ver cómo se van desempeñando. La realidad es que ahí por esa línea número 3, este hombre de Michoacán no tiene mayor problema, aunque por la línea número 4, César Ramírez, bueno, pues fácil, se impuso sin mayor problema. No sé si esté bien que lo digamos, pero se ve hasta cómodo, suelto, ¿no? César Ramírez ganando el kit eliminatorio de los 200 metros, que reitera y refrenda su nivel, su calidad en este selectivo nacional. Ahí estamos viendo las reacciones tras este giro eliminatorio, los 200 metros planos, tras lo cual vendrá ahora sí la prueba femenil, donde veremos... No tendríamos otro hit. Todavía viene otro, sí. Otro hit. Vamos a ver la repetición de esta competencia de los 200 metros varonil. Sí, como lo dices, parece que la gana, híjole... No, sin mayor soltura, problema, mira, sí. De hecho, ahí casi a mitad de pantalla estamos viendo a César Ramírez,
él viene ahí en la línea número 4. Y fíjate, cuando va terminando, cuando va prácticamente saliendo de la curva, eleva un poco más las rodillas, empieza a acelerar, va cerrando y todavía otra vez se vuelve a dar el gusto de ver a quién trae a los costados, ¿no? Así lo hace. Esa es su manera de competir, de también, pues es, digamos, es una referencia, ¿no? La referencia de quién viene justo detrás de él en esta oportunidad. Hay una ausencia en la línea número 2, en este hit que viene, es precisamente José René Navas de El Salvador. Hay que recordar que en los 200 metros planos varonil son también 3 hits preeliminatorios. Este que acabamos de ver fue el segundo. Y ya estamos viendo, si no me equivoco, los siguientes movimientos del hit número 3 que vendrá, en donde estarán Juan Carlos Sony de Nuevo León, José René Navas de El Salvador, Jonathan Padilla de Michoacán, Gerardo Lomelí de Puebla, José Rodríguez de Sinaloa, Santiago Hernández de Querétaro, Luis Eduardo Tello de Michoacán y Alejandro Díaz de Nuevo León. Los 8 competidores en ese hit número 3 de los 200 metros planos que se están ya listando. Básicamente ya le están dando la indicación. ¿Qué indicaciones se dan, mi estimado Edgar? Bueno, Mauricio, o sea... Perdón, no te preocupes. Sí, porque los vemos que tienen ahí, bueno, cercanos. Sí, o sea, tienen el llamado para que entren a sus posiciones, se coloquen precisamente, coloquen sus pies en los blocks. Una vez colocados, que están ajustados a la medida, a las distancias que cada uno requiere, porque varían, por supuesto. Una vez que están ahí y que ven que ya están en posición, ya es cuando les dicen a sus marcas. Y ya en ese momento el atleta flexiona, pone, acomoda sus manos, sus dedos, sin rebasar las líneas que les permiten. Y ya en ese momento se hace ese silencio para escuchar el disparo y ¡pum! Salir disparados. Valga la redundancia. Sí, la velocidad, las pruebas de velocidad, las de 200 metros planos, es la segunda, podemos decirlo así, la que más llama la atención. La prueba reina es la de los 100 metros, y en esta misma prueba de los 200, como lo acabamos de ver, compiten también los de los 100 metros. Ahí estuvimos viendo al sinaloense César Ramírez, que se llevó su hit eliminatorio, y vamos a ver el siguiente hit antes de poder ver la prueba de los 200 metros femenil, que estaremos viendo también en cuestión de minutos. Son las semifinales, pues podríamos decir ya la antepenúltima prueba, mi estimado Edgar, porque vendrá después el relevo 4x400 varonil y femenil, que no, son nos las faltarían finales. Las chicas, los 200. Sí, sí. ¿Sí? Por eso, la de 200 metros planos femenil. Ah, sí, perdona. Sí, antepenúltima. Sí, exactamente. Arranca entonces el siguiente hit. Ahí está, estamos viendo a esos competidores: Michoacán, Puebla, Sinaloa, Querétaro. Vamos viendo, ahí están prácticamente tomando la recta. Y mire usted, ahí, sin mayor problema, en la parte central estamos viendo, pues cómo por esa línea número 4, 5 y 6, pues hemos visto... Gerardo Lomelí. Precisamente Gerardo Lomelí de Puebla. José Jaime Rodríguez, que finalmente no falló, falló en el 100 metros al tomar una salida en falso y le costó la descalificación. A ver si podemos platicar con este hombre. Él llegó ayer procedente de República Dominicana, donde está entrenando con Félix Sánchez. Y bueno, pues pues no deja de ser un golpe, ¿no? En lo moral, porque estás preparándote para todo. Sí, se están aquí dando algunos gritos de apoyo, los escuchábamos. Gerardo Lomelí entonces se lleva este hit número 3 de Puebla. Ya preparándose para la final de estos 200 metros, que insistimos va a ser el día de mañana, programada para las 9:30 de la mañana en la rama varonil. Estamos viendo la repetición de esta prueba, ese último esfuerzo en los metros antes de llegar a la meta, en los que se impone Gerardo Lomelí. Estos son los contendientes que acabamos de ver.
que están en espera de ratificar sus registros, de conocerlos. Bueno, ahí está. Gerardo fue primero, ¿no? Sí, Gerardo Lomelí de Puebla es el primer lugar de este giro. 20.89. Luego viene José Jaime Rodríguez. De Sinaloa, con 21.17. Y Padilla de Michoacán, con 21.52. Cuando Edgar Mauricio, pues ya prácticamente se ha ido la luz del sol aquí en la ciudad de León. Bueno, todavía ahí está iluminado, pero ya no pega tanto como hace... No, está muy agradable en este momento el clima. De verdad, de como lo agarramos en la mañana. Luego por ahí de las... cuando empezaba esta sesión, por ahí de 3:30, 4 de la tarde, era un caldero esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Y esto, pues obviamente lo agradecen los aficionados que están aquí en la grada y que han podido hacerse sentir con sus competidores, a los que vienen a apoyar. Se están tomando la foto acá de este lado, del fondo de la pista, los competidores. Esa foto que van a recordar después, ¿no? El gesto de acercarse a cada uno. Porque quién sabe cuándo vuelvan a ser los mismos competidores, ¿eh? Esto del atletismo, pues obviamente puede cambiar. Evoluciona y hay nuevas caras en el siguiente año. Y esto te queda como un registro también a la memoria. Mira, lo que hablabas hace unos momentos antes de retomar el tema, era que el atletismo mexicano se ha renovado y está asociado al crecimiento de instalaciones deportivas. Te pongo un ejemplo aquí. Hace un tiempo yo vine a lo que fue la Olimpiada Nacional, que fue aquí y en Guanajuato, en Silao, e inauguraron varias instalaciones. Y hoy no solamente están llenas de chavos, tienen talento, tienen desarrollo, tienen escuelas, y esto ha traído eventos de calidad al estado. Y te lo digo porque lo conocí el programa que traían ustedes en ese tiempo, y que hoy es una realidad. Hoy tienen una pista de primer nivel, tienen una instalación de primer nivel, y aquí y en Irapuato y en Guanajuato, o sea, tienen verdaderas instalaciones que son para el desarrollo, y esto le ha dado al estado un distintivo. Voltean a ver a Guanajuato, ves a Laura, ves a Ceci, y te puedo nombrar 20 atletas, ¿no? Te puedo sacar una lista de nombres guanajuatenses que hoy están en los primeros planos del atletismo nacional, que este es el caso. Sí, sin duda. Guanajuato está siempre presente en el calendario de eventos nacionales e internacionales. Y no es obra de la casualidad, esto que comentas es muy importante, Mauricio, porque los atletas, pues a lo mejor existen en muchos estados, ¿no? Pero el tema es, ¿dónde van a practicar su deporte si no hay un apoyo tampoco a la infraestructura, el impulsar todo esto para que ellos puedan seguir practicando su deporte y llegar a estos niveles, ¿no? Un selectivo nacional en este caso, y con miras a eventos internacionales. Por eso resaltamos el tema de que León es capital americana del deporte 2023, porque pues el hecho de tener tantos eventos es reflejo de lo que se ha impulsado todo este tema de los deportistas en León y en el estado de Guanajuato, evidentemente, con asociaciones entre, en este caso, Comú de León y la Comisión de Cultura Física y Deporte del estado de Guanajuato. Exactamente, y lo que decía una parte fundamental, lo que decía mi profe Arturo Guerrero, el hecho de saber que la conectividad que tiene esta región del país con estados como pues Querétaro, como Michoacán, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro ya lo decíamos, y misma la Ciudad de México, que podría ser uno de los puntos un poquito más lejanos, por así decirlo, o Tlaxcala o Hidalgo, pues la realidad esto nos habla de que pues al final cuando hay esa infraestructura,
es mucho más sencillo poder llegar a este tipo de lugares y, bueno, seguir desarrollando el deporte, ¿no? Así es, y por eso la verdad es que nos honra recibir estos eventos en el estado de Guanajuato y en esta ocasión en la ciudad de León, porque como lo decíamos, cada semana se inauguran nuevos espacios deportivos y la gente puede decir, pues son en las principales urbes, ¿no? León, Irapuato, Celaya, pero la realidad es que estos espacios también llegan a otros municipios un poco más remotos, de más complejos en accesibilidad, y que han podido notarse toda esta inversión y todo este esfuerzo en materia deportiva y de infraestructura. Recuérdame, Carlos, el centro deportivo que también le llaman macro, el que está en Guanajuato, uh-huh, que tiene también una gran fosa de clavados, tiene un estadio también de atletismo precioso, son sitios, si tú quieres, ya casi al pie de la Sierra de Santa Rosa, ¿no? Casi. Sí, la verdad, esos son ejemplos, ¿no?, de lo que se ha podido trabajar aquí en Guanajuato y que también se ha destacado muchísimo en temas de infraestructura. Vemos allá a lo lejos aún el desarrollo de la competencia de lanzamiento de jabalina, ya esperando a los siguientes atletas que van a correr en pista. Les recordamos, estamos transmitiendo en directo cuando son las 7:16. Este campeonato selectivo de atletismo de pista y campo en León, Guanajuato. Vamos a ir a una pausa, les recordamos que León es capital americana del deporte 2023. No se vayan, seguimos aquí en la transmisión de Deporte Digital. Escribimos historias de éxito. Aquí convertimos los sueños en realidades y somos fieles convencidos que el trabajo todo lo vence. El esfuerzo y la entrega de cada uno significó la victoria. Cada vez somos más fuertes y una ciudad que quiere ser la mejor, que combina la historia con modernidad, que se mueve, que se activa, se entrega y vive el deporte con pasión. Somos campeones y un gran equipo y juntos lo logramos. Somos León, capital americana del deporte. Vive la magia de tu deporte favorito. Realiza torneos, arma tu liga y organiza tus eventos en instalaciones renovadas y costos accesibles. Visita las 8 unidades deportivas. Más informes en comudeleon.gov.mx o al teléfono 477-771-8158.
Vive la magia de tu deporte favorito. Realiza torneos, arma tu liga y organiza tus eventos en instalaciones renovadas y costos accesibles. Visita las 8 unidades deportivas. Más informes en comudeleon.gov.mx o al teléfono 477-771-8158. Escribimos historias de éxito. Aquí convertimos los sueños en realidades y somos fieles convencidos que el trabajo todo lo vence. El esfuerzo y la entrega de cada uno significó la victoria. Cada vez somos más fuertes y una ciudad que quiere ser la mejor, que combina la historia con modernidad, que se mueve, que se activa, se entrega y vive el deporte con pasión. Somos campeones y un gran equipo y juntos lo logramos. Somos León, capital americana del deporte. Favorito. Realiza torneos, arma tu liga y organiza tus eventos en instalaciones renovadas y costos accesibles. Visita las 8 unidades deportivas. Más informes en comudeleon.gov.mx o al teléfono 477-771-8158. Vive la magia de tu deporte favorito. Realiza torneos, arma tu liga y organiza tus eventos en instalaciones renovadas y costos accesibles. Visita las 8 unidades deportivas. Más informes en comudeleon.gov.mx o al teléfono 477-771-8158. Escribimos historias de éxito. Aquí convertimos los sueños en realidades y somos fieles convencidos que el trabajo todo lo vence. El esfuerzo y la entrega de cada uno significó la victoria. Cada vez somos más fuertes y una ciudad que quiere ser la mejor, que combina la historia con modernidad, que se mueve, que se activa, se entrega y vive el deporte con pasión. Somos campeones y un gran equipo y juntos lo logramos. Somos León, capital americana del deporte.
Amigos de Deporte Digital, estamos de regreso ya y nos encontramos con Jesús Tonatiuh López, el ganador de este primer, bueno, de la semifinal de los 800 metros varonil. ¿Cómo te sientes? ¿Cuáles son tus primeras impresiones y tus expectativas para mañana ya en la final? Sí, hasta ahorita nosotros lo que estábamos buscando era pues el pase a la semifinal, a la final quiero decir. Me sentí tranquilo, me sentí bien, fue mi primera competencia outdoor, al fin ya pude correr, la pista abierta. Y no, las sensaciones la verdad fueron muy buenas y esperamos pues mañana, ¿no? Lo que buscamos es correr rápido. Y bueno, yo creo que la pista y todo eso va a dar de sí, ¿no? Para que pueda darse un buen resultado. Oye, Jesús, al final sigo viendo el desarrollo de esta prueba. Te sigo viendo muy suelto, te sigo viendo más firme, te sigo viendo fuerte. O sea, ¿la sigues asimilando? Sí, la verdad, ahorita lo que estuvimos buscando era pues buscar ese poco de ritmo, ¿no? Y también empezar a soltar las piernas, ¿no? Quizá al fin no fue una carrera muy rápida, es cierto, pero bueno, o sea, para lo que nos sirvió y para eso, para reafirmar como que la confianza, ¿no? En la carrera, yo creo que fue muy, muy productivo. Y bueno, yo creo que mañana vamos a ver un poco más de velocidad, ¿no? Claro. Tu primera prueba outdoor, dices, ¿cómo sentiste la pista? ¿No se te hizo pesada ni mucho? No, la verdad no, o sea, la sentí bien. Al menos se sintió desde mi perspectiva, como te digo, no fue una carrera que yo le metí mucho, entonces quizás la sensación cambie un poco para mañana, no creo, la verdad. Pero bueno, al final de cuentas, lo que buscamos pues era el lugar y pues fue lo que se obtuvo, ¿no? Mañana será más temprano, ¿no? También la situación del calor, el sol, todo eso va a ser factor, sí, pero no tanto. Sí, más que nada yo creo que lo que entra aquí en juego es el tiempo de recuperación. No va a ser mucho. Y bueno, ahorita pues lo que estamos haciendo pues es estirar, irnos al hotel, comer y dormir, ¿no? Porque la verdad pues no va a ser mucha recuperación. Y bueno, o sea, lo que estábamos esperando nosotros en la semifinal esta es llevarnos un poco tranquilo, ¿no? Para por lo mismo, ¿no? No es que no haya tanto desgaste físico. ¿Cuáles son tus expectativas y tus siguientes eventos, Tonatiuh, en internacionales? Obviamente es primero conseguir el boleto de Centroamericanos, pero ¿qué viene después? Sí, bueno, ahorita pues tenemos una competencia la siguiente semana en Los Ángeles. El 19 tenemos una competencia en Nueva York. Y de ahí pues iremos buscando otras competencias, ¿no? Para poder seguir buscando ese ritmo, ¿no? Y poder dar la marca, ¿no? Y para el Mundial Centroamericanos, pues aquí la vamos a buscar y pues también para Panamericanos, ¿no? ¿Cuál es tu clasificación internacional? ¿Hay una clasificación? Ahorita no te sabría decir muy bien, como te digo, o sea, nomás no he competido mucho. Ahorita apenas vamos a empezar a agarrar pues ese vuelo, ¿no? Y pues quizás el día de mañana ya nos podamos clasificar en un buen lugar, es lo que estoy buscando, meter un buen tiempo y pues ojalá ahí se dé, ¿no? Paso a paso. Y sobre todo que le das las herramientas a Leonel, a tu manager, ¿no? Sí, la verdad es súper importante, ¿no? O sea, también el trabajo del atleta obviamente tiene que facilitar el trabajo del manager, o sea, un manager no puede buscar una competencia extraordinaria si el tiempo del atleta no es extraordinario. Entonces, pues lógico, nosotros tenemos que poner en nuestra parte para que pues se faciliten, ¿no? Esas negociaciones, esas competencias, ¿no? Y pues eso es lo que estamos buscando ahorita, pues en estas competencias, pues es eso, ¿no? Exacto. Pues Tona, pausa y mañana. Así veremos es. Qué pasa, ¿no? Así es. Ya mañana, pues tempranito, que vamos a estar dándole otra vez. Exacto. Muchísimas gracias. No, a usted. Jesús Tonatiuh. Gracias, Tonatiuh. Gracias. Regresamos entonces a la competencia. Ya estamos preparándonos para la siguiente prueba. Vamos a ver los 200. 200 metros femenil. Son los 4 por 400. Son 200 metros, sí. 200 metros, gracias, Tonatiuh. Ahí entonces estaremos viendo a la guanajuatense ya en una cuestión de minutos, Cecilia Tamayo, en los 200 metros. Que insistimos, mañana va a ser la final, Mauricio. Mañana es la final de estas pruebas. Sí, pero ella ya tiene el boleto en 100, ¿no? Ya está, ya tiene registrado el primer lugar en 100 metros, hoy precisamente lo logró y podría mañana acercarse a su doblete. Sí, así es, los 200 metros planos femenil, la semifinal que estamos por ver. Ya se están preparando las competidoras.
Bueno, como lo decíamos, ya también se encendieron aquí las luces de la pista de atletismo de la Deportiva de León 1. Gracias. Se nos está escapando la luz del sol, la luz natural. Y pues también mostramos un poco de la iluminación que se tiene aquí de la infraestructura. En una semifinal, Mauricio, ¿qué es lo importante? Porque hemos dicho, muchas veces las atletas reservan, no quiero decirlo así, lo mejor para la final. Sin embargo, es tratar de buscar el requisito, ¿no? La marca, la posición para poder llegar a esa final. Sí, efectivamente, ya saben, esta es la planeación del trabajo con el entrenador, ¿no? De cómo van a atacar la prueba, cómo va a ser el inicio, el desarrollo y el remate. Entonces, saben dónde apretar, cómo quitarse la presión. Entonces, es la estrategia que van guardando a través de la estrategia, ¿no? Y seguramente, bueno, el por qué el remate, bueno, es cuando viene justamente el buscar objetivos, el tener la confianza de llegar y atacar hacia dónde vas. Y en este caso, bueno, en una semifinal, obviamente que no van a salir a batirse como lo hacen, como lo tienen que hacer en una competencia final. Ese es parte del juego. Sí. Vamos a darle repaso a las competidoras de estos 200 metros planos femenil cuando están empezando: Sofía Delgado de Morelos, Vanessa González de Tamaulipas, Cecilia Tamayo de Guanajuato, Yatsiri Torales de Veracruz, Dania Aguillón de Tamaulipas, Alejandra Ortiz de Oaxaca y María García de Coahuila. Se están acercando a la parte final de la competencia y Cecilia Tamayo lidera con holgura y con espacio para clasificarse a la final del día de mañana. Ceci Tamayo, la guanajuatense, levantando el alarido de la afición que viene a apoyarla en serio, muy metida la gente el día de hoy, Mauricio. Sí, su señor padre, su familia están aquí en las tribunas desde temprano, ¿no? También amigos cercanos, como muchos de ellos se han dado cita aquí para ver este encuentro, este desarrollo que ha tenido Ceci Tamayo, entrenada por el equipo de Carl Lewis en Estados Unidos. Más ni menos que este personaje del atletismo mundial, un campeón olímpico, bueno, podemos decir muchas cosas acerca de Carl Lewis, y bueno, esta carrera que nos muestra hoy Ceci forma parte de la escuela que tiene hoy del exatleta estadounidense. Y que es una leyenda del atletismo. Estamos viendo aquí la repetición de este hit eliminatorio, el primero de tres que se van a celebrar. Ceci Tamayo se despide de su gente con tiempo de 23:57. Es lo que registra Ceci Tamayo, seguida de Torales de Veracruz con 24:42 y Ortiz de Oaxaca con 24:62. Son las tres primeras posiciones de este hit eliminatorio. Ya están preparándose las siguientes para la ronda. Mira, y ahí en la repetición, Luis, lo que señalabas, el nivel que guarda, con respeto hacia sus compañeras, con respeto hacia sus rivales, trae un gran nivel, no lo podemos ocultar. Y bueno, también le damos un aplauso a sus compañeras de a sus rivales, a sus compañeras de profesión, de deporte, de prueba, porque bueno, uno no es nada sin rival. Sí, eso es una parte muy importante, no solo del atletismo, sino del deporte en general, mi estimado Mauricio, el reconocer a tus rivales que te llevan a ser mejor también, ¿no? Y estas marcas, pues evidentemente no serían posibles sin la competencia natural deportiva. Se están preparando, como decíamos, las siguientes contendientes del hit número 2. Ceci Tamayo recibiendo aquí la ovación del público, siendo merecedora de algo tan importante, y se abraza ya con autoridades de aquí de León. En el hit número 2 de estos 200 metros planos femenil estarán Daniela Flores de Nuevo León, Paloma Morales de Jalisco, Paola Morán también de Jalisco, Mariela González de Tamaulipas, Mónica Ortiz de Nuevo León, Úrsula Crisanto de Ciudad de México y Mariana Gancedo del estado de Veracruz.
La mejor marca previa fue de Paola Morán, la jalisciense, con 23.73. Esto lo registró justo antes de este hit eliminatorio. Esperando instrucciones para ponerse en posición en los carriles. Ya arranca un cambio total de condiciones climáticas que benefician a los corredores y a las corredoras. Estamos viendo la parte, están llegando a la mitad y Paola Morán es la que encabeza este hit eliminatorio, llevándose también por gran distancia la prueba sobre la número 162, que es Paloma Morales de Jalisco. Sí, Paola, esta corredora jalisciense, medallista mundial universitaria allá en los 400 metros en la Universidad de Nápoles. Bueno, pues obviamente trae un gran nivel también, hace gala de su carrera, de su prueba. Esta es efectivamente su prueba en la que buscará el pase no solamente a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, sino también a los Juegos Panamericanos, con una base, tocando la base en el Campeonato Mundial de Atletismo este año en Budapest. Y bueno, en la clara visión, en la clara meta hacia los Juegos Olímpicos de París 2024. Hoy la ciudad de León se ha vestido de gala para recibir al atletismo mexicano, a lo mejor del atletismo mexicano. Estamos en pista y campo. Viendo la repetición de este hit eliminatorio, que gana entonces Paola Morán, y también la jalisciense Paloma Morales se queda en la segunda posición. Morán registrando un tiempo de 23.21. Morales es la segunda posición, reiteramos, con una marca de 24.47. Y Gancedo de Veracruz, la tercera posición, con una marca de 24.79. Así concluye este segundo hit eliminatorio de los 200 metros planos. Mañana tendremos una final muy explosiva. Ahí vemos tanto a Ceci como Paola Morán saludarse. Sí, sí, sí. Son dos de las mejores corredoras que este país tiene en la prueba de los 200 metros, en los 400. Y de los 100. Velocistas en 100, en fin. Entonces, bueno, saben y hablan el mismo idioma, dentro y fuera de las instalaciones. Se entienden a la perfección, se encuentran en competencias. Sí, el lenguaje del atletismo lo hablan, por decirlo así. Y bueno, ya preparándose ya también para el siguiente hit eliminatorio, si no me equivoco, aunque todavía no están las atletas colocadas en su posición. ¿Qué es lo que viene ahora? Pues hacer las pruebas. Ya están ahí. Sí, hay que recordar que Ceci Tamayo en la prueba anterior, en los 100 metros, fue llamada a la prueba antidoping, ha cumplido con el protocolo y hoy ha dado una muestra de su alto nivel, de la escuela que trae con Carl Lewis, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. Seguramente la veremos brillar mañana, al igual que a todos sus compañeros y compañeras en esta gala del atletismo mexicano, con 450 atletas, con invitados como El Salvador, que vino a medir fuerzas rumbo a los Juegos Centroamericanos, a tener un parámetro más real de lo que será su participación en la justa que será sede en casa. Y ya tenemos, te dejo adelante. Sí, el siguiente hit eliminatorio, el último de la semifinal, Shakti Álvarez de Jalisco, Miriam Sánchez de Puebla, Paola Asensio de Nuevo León y Yareli Valdivia de Nayarit, además de Carla Miranda de Michoacán y Carolina Morales. Están cerrando los últimos metros de la competencia. Un duelo importante. Ah, ahí en el cierre. Sí, 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 entre Miriam Sánchez. Miriam Sánchez y Paola Asensio son las que cerraron de manera fuerte, buscando ganar este hit eliminatorio, y en cuestión de instantes les estaremos dando los tiempos oficiales. Un hit más cerrado, un hit más parejo, por decirlo así,
Y bueno, en el remate también lo dice todo, ¿no? El cierre de estas dos corredoras que tenemos en pantalla, con la 263, 150 y con la número 216. Bueno, pues ellas son protagonistas de esta competencia, de esta carrera. Ahí vemos a las corredoras esperar a conocer los resultados de forma oficial en la pantalla que tenemos frente a nosotros. Esta repetición podemos ver el ritmo de la carrera, de la competencia de este giro eliminatorio con el que concluye la semifinal. Sí, muy muy cerrado desde el inicio y hasta el final, cuando vimos ahí a Miriam Sánchez y Paola Asensio pelear por la primera posición. Vamos a darle enseguida los tiempos. Sánchez de Puebla, que fue la ganadora del hit con 23 segundos. Ahí se viene el cierre de ambas. Sí, Asensio de Nuevo León con 23.91 y Valdivia, Yareli Valdivia de Nayarit. Qué cerrada estuvo la... Bastante cerrada, la final, 24.70. El hit, perdón. Qué sí, cerrado sí. Estuvo. Nos habla del nivel, ¿no? Y de la cercanía de ese nivel entre algunas de las competidoras. La producción nos está regalando la repetición. ¿Quién pasa primero? Pues los tiempos nos dicen que ganó Miriam Sánchez de Puebla. ¿Carril? Carril número 4. 4. Miriam Sánchez es la que se lleva el hit eliminatorio. Cuando aquí, compañeros de la mesa... Muchísimas gracias, nos están Técnica dando... Técnica nos está regalando los resultados oficiales. Sí, apenas a cuestión de instantes, les agradecemos mucho la atención. Miriam Sánchez con 23.90, 23.91 para Yareli Valdivia y Shakti Asensio Álvarez de Jalisco con 24.79. Las tres primeras son las clasificadas, Miriam Sánchez, Paola Asensio y Yareli Valdivia, las que pasan a la final. Y también en esa final estarán Cecilia Tamayo, Yatsiri Alejandra Torales, Paola Morán y Paloma Morales. Que van a dar un agarrón. Vaya final de los 200 metros que nos espera ya mañana en la sesión matutina, la última sesión de este campeonato selectivo nacional León 2023, mi estimado Mauricio. Sí, hay que tener especial atención a esta, a todo el programa, todos merecen la misma atención. Pero sin duda alguna esta prueba de los 200 metros tendrá un contenido mayor de pólvora, ¿no? Hay dos corredoras de altísimo nivel y las demás no serán comparsas porque han tenido una excelente actuación en los hits eliminatorios. Entonces tendremos una final explosiva, diría. Y bueno, un dato nada más para poder conocer los tiempos. Paola Morán con 23.21 es la mejor clasificada a la final, seguida de Ceci Tamayo, la guanajuatense. Vaya agarrón que se van a dar el día de mañana, como bien lo comentas, Mauricio. Se saludaron aquí justo después de las pruebas y dicen, pues, te deseo lo mejor, pero el día de mañana yo voy a tratar de llevarme la victoria en esa final de los 200 metros planos femenil. Y pues prácticamente estamos llegando a las últimas dos competencias del día, de la sesión número 3 también, en el relevo 4x400. Se viene la final varonil y final femenil programadas a continuación, Mauricio. Sí, ya encima el cerrojazo de esta segunda jornada de actividades, con un amplio programa con el que empezamos a las 8 en punto de la mañana, ya con un clima, con un sol diferente, digámoslo. Sí, la verdad que con un sol que empezó a hacer estragos entre los participantes. Hubo un espacio Perdón. Sí, parece que ya hay algunos movimientos. Ahorita vamos a darles el dato oficial para corroborar que no hubo cambios en la agenda del día en el relevo 4x400. De ser así, ya terminamos. Sí, de ser así, y recordándoles el día de mañana la actividad que se va a tener, como lo hemos hecho a lo largo del día, León Capital Americana del Deporte 2023. Creo que nos invita, terminamos. Los invita, sí, justamente estamos corroborando eso. El día de mañana la programación
con los 110 metros con vallas del decatlón, salto de altura, 5.000 metros planos, lanzamiento de disco decatlón, 5.000 metros planos femenil. Oye, desafortunadamente nuestro productor nos está diciendo que ya terminó. Nosotros queríamos más todavía. Pero bueno, nuestro productor nos dijo, señores y señoras, ha sido todo. Así es. No podemos adelantar nada, desafortunadamente terminamos. Pero bueno, sí. Así es el atletismo. Sí, también. Así ha sido el registro el día de hoy. Y no hubo suficientes contendientes para las pruebas de los 4x400 varonil y femenil en la final. Fue desierta, correcto. Entonces, de esta manera despedimos el día, la tarde-noche, esperando que puedan acompañarnos mañana en lo que serán 20 finales o 15 finales, algo así. Déjame las cuento rápidamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Todas son finales, mi estimado Mauricio. 17, 18. Efectivamente, todas. 20 finales tenemos para el día de mañana. Los esperamos a partir de las 8 de la mañana y el programa terminará por ahí de las 13 horas aproximadamente. Sí, la última prueba programada a las 13 horas, 1 de la tarde, los 1500 metros planos varón. Bueno, mi estimada mesa de producción, ustedes nos dicen si. Despedimos, efectivamente, despedimos esta transmisión. Mauricio, te agradezco mucho el acompañarnos aquí. Ha sido un placer, Luis, y esperamos vernos mañana por aquí temprano. Mañana les recordamos desde las 8 de la mañana la sesión número 4 de este campeonato selectivo nacional de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo. Pásela bien y asiste el día de mañana, si tiene la oportunidad, a esta deportiva de León.